bye uh -huh. Buenísimas tardes, noches, buenísimas noches. Gracias por estar aquí nuevamente con todos nosotros. Y este es vuestro canal, Entomología Estudios, que hablamos de insectos, hablamos de muchas otras cosas de naturaleza. Miguel Moya para todos vosotros. Y bueno, pues estaba escuchando precisamente... Pues a mi compañero y amigo Agustín, hablando, es un canal que tenéis que, que, que visitarle, Ese, se llama Di, eh, eh, Divulga, eh, Divulga Natura. Oh, ¿Cómo estoy hoy? Divulga Natura es un canal, es un canal que hace también referencia a la web y a la asociación suya, eh, en fin, que está trabajando arduamente, sobre unos temas pero que muy, muy, pero que muy interesantes, ¿no? En fin, eh, tan solo deciros que hoy vamos a hablar de coleópteros y de unos coleópteros que todos conocemos, que son los cocinéridos, familia cocinéridae. Esta familia es la que todos conocemos, eh, como mariquitas. ¿Quién no las conoce? Eh, ¿Cuántas canciones, cuántos dichos, eh, cuántos nombres, sobrenombres hay sobre eh, la mariquita? La más conocida, la mariquita de siete punto, puntos, pero hay muchísimas otras. Eh, Divulgaratura, hombre, muchísimas gracias por ese rey de 13. <laughs> qué guay, qué bueno. Bueno, pues muchas gracias por estar aquí con todos nosotros. Eh, saludos a, a todos. Y estamos empezando, estoy ahora haciendo la, la presentación. Entonces, vamos a entrar ahora mismo ya para hablar de las mariquitas, de los cocineros. Que, que son tan sumamente interesantes y vamos a ir desbrozando un poquito uno a uno pues todas las especies eh, solo de, de una de la familia cocina y, y bueno de una tribu os lo voy a explicar ahora pero tenéis que esperarnos en un segundo estamos con vosotros y Muchas gracias, Carl Colina. Muchas gracias por aquí, Miquel Finn, Show, AJ. A todos, un abrazo. Divulga Natura, muy buenas, Agustín. Venga, que venimos ya. Bueno, pues ya estamos aquí, <laughs> encantados. Bueno, es un placer realmente eh, estar con todos, con todos vosotros. La que me estás liando, Agustín, con, con toda esta buenísima gente que, que me has traído. Bueno, pues voy a cerrar por aquí y os voy a ir enseñando lo que tengo preparado porque vamos a hablar precisamente de este orden, del orden coleóptera, de las mariquitas. Qué chula la intro, muchas gracias, no la había visto las otras veces que he estado por aquí. Bueno, pues nada, pues ahí vamos, poco a poco. Eh, nada, la intro son con fotografías, fotografías propias y luego montaje de vídeo, que me gusta mucho la edición de vídeo y en fin, pues eso es lo que hacemos. Se ha retenido un mensaje por el siguiente motivo. Sexualidad, sexo, género, tal... Mm -hmm. Ah, por lo de mariquitas. Claro. Vale, ya está solucionado. No hay ningún problema. Eh, mariquitas está permitido, porque bueno, pues es eso, es que son nuestras. Eh, estos visitos rojos que a todos nos gusta, que por cierto, Agustín, me he fijado, eh, me he fijado que en la mesa tiene un cerambícido, eh, aparte de ese. De, de ese cráneo tan enorme que tiene, tiene un cerambícido y tiene también una mariquita. Y es que parece ser que cada vez que hablamos de. De insectos, la mariquita de siete puntos o una mariquita la que sea, tiene que estar, ¿no? La roja con puntitos negros, ¿no? Bueno. <laughs> Fenomenal. Voy a ver si cambio de escena para que veáis lo que voy a ir desgranando poco a poco. A ver si lo tengo por aquí. Vamos a ello. Ahí está. Bien, voy a hacerlo un poquito más grande. Ahí. Bueno, tampoco tanto. Tampoco nos pasemos. Bien, pues vamos a ver. Vamos a hablar de los cocinélidos. Y los cocinélidos pertenecen a los coleópteros, esos que tienen alas endurecidas por la quitina, alas quitinosas. Estamos locos con la, con la taxonomía, desde luego, totalmente y demás. Constantemente está cambiando, ¿no? Constantemente está cambiando. Yo, eh, eh, en lo que eh, más es mi especialidad, mariposas nocturnas, es un jaleo. Eh, bueno, no es un jaleo. La verdad es que, bueno, pues es así. El trabajo de los taxónomos es ese y nosotros tenemos que irle siguiendo. Pero claro, no siempre es al 100%. Es decir, en realidad hay como, pues, 50-50% o 30-70%, es decir, que siempre hay dos bandas, ¿no? Siempre, no todos van en el mismo barco. Pero, en fin, eso me imagino que ocurre en todas las ciencias, ¿no? Tiene que ser, tiene que ser así. Bueno, pues como digo, pues aquí estamos. Vamos a empezar con eh, diciendo que pertenece al orden Coleoptera, infraorden Cucujiformia, superfamilia Cocinodoidea, familia Coccinellidae y no me quiero perder demasiado en tecnicismos. Su familia porque es todo en la ciencia, prácticamente es igual, ¿no? Las subfamilias terminan en Nae, las familias en Dae, las superfamilias en Oidea. Y existen varias tribus. La, dentro de Cocinalidae, que es la tribu Cocinelini, que es la única que vamos realmente a hablar. Solo de ella. Que ya tenemos bastante. Hay tres tribus, pero hablamos de una de, una de ellas. Bueno. Los cocineros, como bien sabéis, reciben diferentes, diferentes nombres, ¿no? Mariquita, Catalina, conchuela, según el país, según el lugar, según la provincia. Y la mayoría de ellos, pues todos lo sabéis, se, se alimentan de, de pulgones. Y por eso los agricultores echaron un vistazo y dijeron, pues las cocineras, las mariquitas nos pueden... Ayudar, nos pueden echar una mano en las plagas. Gracias John Charles por seguirnos, un fuerte abrazo. Espero que te guste este canal. Pues decía precisamente que yo tenía hace tiempo que hice un. No sé si todavía lo tengo en entomología.net, que es la, la web. Eh, un diccionario de términos, ¿no? De algunos términos, ¿no? Con ciertos epítetos, ¿no? Eh, donde se hablaba, donde decía, pues, en cada país el nombre el nombre familiar de cada de cada insecto o no de cada insecto o de cada o de bueno, o de cada escarabajo. En este caso, como digo, pues eh, la mariquita, pues también la llaman catita, vaquita de San Antonio, que me gusta mucho. En Chile la llaman chinita, que no sé por qué, ¿no? Y, y también en el norte de Chile me parece que la llaman catita. Bueno, en Argentina, como digo, pues es vaquita de San Antonio, o de San Andrés también. En España, mariquita, como en Venezuela, Puerto Rico, bueno, en muchos sitios, Bolivia, Paraguay, Honduras, Panamá, Costa Rica, y bueno, pues le llaman mariquitas, ¿no? Y su distribución realmente yo creo que está en todo el mundo. Condecidos de que existen alrededor de unas 6.000 especies con 360 géneros. 360 géneros. En España, no quiero equivocarme, en España hay unas 120 especies identificadas, ¿eh? determinadas. 120 especies. Lo cual para nuestra península no está nada mal generalmente donde habitan bueno pues generalmente viven luego os vamos a ir dando eh, y poniendo una serie de de, de fotografías ¿eh? para que bueno de momento dejo esta página así hasta que entremos una a una, como veis aquí, la Dalia, lata la, y las iremos viendo en fotografías, una a una, y describiendo un poquito. Bueno, las que conozcáis no las vamos a describir mucho, porque ya las vais a ver en, el, en la fotografía. Pero es que es un grupo tan fantástico, y vais a ver el porqué, ya no solamente por los colores. Que la gente, eh, todos nos hacemos la idea de la mariquita de siete puntos y hay muchísimas mariquitas y que no todas son rojas. Y que no todas son de color rojo con pintas negras. Bueno, es estupendo. Eh, como digo, generalmente donde habitan, pues donde están eh, lo que ellos comen, ¿no? Porque son depredadoras la gran mayoría. Porque vamos a ver algunas que tienen una alimentación distinta. Y además... De aquí, dentro de, de este de esta subfamilia. Eh, hombre, muchísimas gracias. M4R13J03LL3G y 1R4UD. Lo he dicho bien, ¿eh? y además a la primera. <laughs> Casi me trabo. <laughs> bueno, pues encantado y creo saber quién eres, porque te he visto en Natura Encantado de, de que estés aquí. Y... <laughs> vale. Bueno, pues como digo, 120, fijaros, 120 especies en, en España, ¿no? Eh, ¿Dónde ponen? Bueno, la mayoría, como digo, pues como son depredadoras, se dedican a, a comer eh, pulgones, cochinillas y varias cosas más, ¿eh? Varias cosas más. Cuidado que al final voy a hablar... De una mariquita invasora. Es que el género humano, la especie humana, Homo sapiens, que somos los nosotros los que nos estáis viendo, y un servidor, eh, no aprendemos. O sea, eh, mmm, hablamos mucho de ciencia, pero luego metemos la pata. Metemos la pata porque no hacemos las cosas pensando. Hombre, también aún así pueden haber errores. ¿Eh? Y son perdonables, pero jolín, es que hay errores que vais a ver más adelante, casi al final vais a ver el grave error de introducir ciertas especies que luego resultan ser invasoras. Esto me recuerda un cuento, pero bueno, no viene al caso ahora. El ciclo, el ciclo por lo tanto, vital de, de los cocineros. Bueno, ponen los huevos, que son más o menos amarillentos, los suelen colocar uno por uno, generalmente en grupos, debajo de las piedras, en plantas, ¿no? Y luego, pues cuando llegan al estado de pupa, se adhieren a las hojas, tallos, rocas. Es curioso porque la pupa es muy parecido como si fuera, pues no sé, una hoja seca o un excremento, algo inservible. Eh, y por lo tanto, pues eh, que pase lo mejor posible desapercibido. Para otros depredadores. La naturaleza es sabia. La naturaleza es muy, muy sabia. De la popa luego, pues, ¿qué emerge? Pues el adulto, que puede ser de cualquier color, según la especie, evidentemente. Como hemos dicho, pues son depredadoras, se alimentan de, de áfidos, se alimentan de de cochinillas se alimentan de de moscas de larvas de moscas se alimentan de pulgones sobre todo qué es lo que más interesa realmente a los agricultores generalmente como digo pues eh, no solo se alimentan bueno generalmente se alimentan de pulgones pero también hay algunos que se alimentan de hongos ojo se alimentan de hongos. Los vamos a ver al final. Un género en concreto, que es de lo más curioso. Son mariquitas muy pequeñas. ¿eh? Son pequeñitas. Eh, ellos tienen también sus depredadores. Cuidado. ¿Depredadores como cuáles? Bueno, pues tienen a los pájaros. Tienen a algunas ranas. Algunas avispas que he visto yo, que también las depredan. También arañas y dicen por ahí que también libélulas eso yo no lo he comprobado pero posiblemente no yo no sé si las libélulas atacan realmente al, al coleóptero eh, al insecto y mago o a lo mejor a, a la larva lo que las lagartijas pues no lo sé posiblemente a las larvas más que a las porque claro es que la, la lagartija el problema que tiene es que está es terrestre y las larvas y, y el insecto adulto de la mariquita pues, se encuentran en las ramas. Andan por las ramas, como siempre. Bueno, pues dicho esto, muy difícil. A no ser que una lagartija eh, suba por alguna rama. Pero es, es complicado, ¿eh? No lo sé, no creo, no creo. El problema que tienen los depredadores de las mariquitas es que la mariquita tiene realmente un sabor fatal un sabor gracias gracias divulga natura por esos, por esos 13 eh, usuarios que me viene ahora lo que ya me los habías enviado muchas gracias <laughs> y saludos a todos aquí estamos hablando como digo, de los cocinélidos. Es que acaba de saltarme en este momento. Pues resulta que tienen un sabor muy desagradable. Por lo tanto, eh, las mariquitas no son un plato de gusto de los pájaros ni de muchos depredadores. Aunque algunos sí que los comen, sobre todo las larvas. Pero como digo, suelen tener un sabor bastante desagradable. La proporción cuando salen del huevo, que esto es importante porque no es igual en todos los insectos, por lo que yo he podido comprobar, la proporción de machos y hembras suele ser el 50-50%. ¿no? Eh, en otros suelen haber más hembras que machos, ¿no? y, pero en este caso pues es 50-50%. Eh, eh, tienen un problema y es que hay una bacteria, la bacteria gol, eh, Golbachia. La, esta bacteria Golbachia es un género de bacterias gran negativas, ¿no? Y infecta a distintas especies de artrópodos. Michael Sin, muchas gracias. Puede ser Weaver, muchísimas gracias. Un fuerte abrazo y aquí seguimos dándole caña. Esta es tu casa. Eh, Wolbachia, como digo, es un género de bacterias gran negativa que infecta a diferentes artrópodos, entre ellos a una proporción bastante alta de insectos y también algunos nematodos. ¿Cuál es la importancia? Y ya vamos a empezar a enseñar algunas fotografías, ¿no? Pues la gran importancia de estos cocinélidos, pues que como son buenos depredadores, pues eh, se utilizan para diferentes programas de controles biológicos, ¿no? Sobre todo en la agricultura, para los pulgones, ¿no? E incluso he de deciros que existen granjas. Eh, en Estados Unidos eh, fueron los primeros, pero tengo constancia de que en Alicante, en Galicia, y bueno, por internet posiblemente podéis ver que existen granjas eh, donde se venden larvas y, e incluso también imagos. Al por mayor, ¿eh? Para soltarlos en vuestra parcela para que luchen con los pulgones que fastidian los rosales, etcétera, etcétera. Bueno, pues... ¡Ah! Hay un dato muy curioso. En el año 1999, como parte precisamente de un proyecto por un grupo de alumnas, un grupo de alumnas de secundaria en Chile, una colonia de Cocinellinae, de la su familia Linae, ahora mismo no está investigando, pero no sé qué especie. Pues fue llevada al espacio. Precisamente fue llevada al espacio en la misión STS-93 en el transbordador Columbia. En el que se les integró a una investigación sobre el comportamiento de plantas y de artrópodos ambientales. En todos en esa microgravedad, ¿no? Bueno. No os puedo contar más sobre este asunto porque he estado mirando, pero no he visto muchísimas cosas. Cada vez somos más, eh, Agustín. Cada vez somos más y vamos a ver, y somos más porque la ciencia nos tiene que unir. Si es que si hay algo con razón es la ciencia. Ahora, también hay que llevarse por el corazón, eh. Tampoco todo es el raciocinio, pero bueno, la ciencia Realmente nos abre muchísimos caminos y nos ayuda a elegir y a conocer. Nuestra lección y conocimiento es fundamental. Agustín, ahí estamos, ¿eh? <laughs> estamos en ello. Pues yo creo que vamos a empezar. Dicho todo esto, y como tengo aquí. Adalia bipustata. vamos a empezar con la Adalia bipustata. vamos a darle caña Bueno, la Adalia bipustata la conocéis todos, es como la deceliniata, la veis aquí Pues es... Eh, mm. a ver, ¿cómo la hago grande? Ay, oh, Dios mío, ¿cómo la hago grande? Espera, la voy a dejar así porque se ve bueno, pues es una mariquita muy parecida a la típica de siete puntos, que eh, bueno, pues roja con dos puntos, uno a cada lado de los éditos, ¿no? Pronoto, lo que es todo el Pronoto oscuro con tres manchas blancas y no tiene mucho más, es muy fácil de distinguir. Y además es una. es una de las desfavorecidas que hablaremos más adelante es una de las desfavorecidas por la introducción de una mariquita invasora o de un cocinélido invasor. Es así, es una lástima que estas cosas ocurran, pero como vuelvo a repetir, es que mmm, no somos capaces de darnos cuenta de nuestras meteduras de pata, que ya son muchas. Vamos a ver si pensamos un poquito. ¿Eh? Vamos a ver si pensamos un poquito. Pues esta cocinera bipustata, que es un gran depredador, como las estepustata, y como otras muchas, es un gran depredador de pulgones, pues ¿por qué tenemos que traer mariquitas de otro sitio? Pregunto, ¿nos ocurre lo mismo con plantas? ¿Nos ocurre lo mismo con árboles, con arbustos? ¿Por qué tenemos que traer eh, el plumero tan bonito, tan maravilloso para los jardines, si es una planta invasora que está desplazando a las nuestras? Pues bueno, pues esto es lo que está pasando precisamente. Eh, esto es lo que está pasando con la mariquita, pero lo vamos a dejar para más adelante. Bien, esta, como digo, es la, la bipustata. No hay mucho más que decir sobre ella porque está clara, ¿no? Ahí va. Ah, ahora. Quería <coughs> que me había cargado la página. Bien. Adalia de Zespustata. Uf, Adalia de Zempurtata, ¿Cuántos puntos tendrá? Bueno, pues fijaros, aquí la tenemos. La Adalia de Zespustata. Decen 10. Muy bonita, preciosa. Eh, negra. De fondo, con unas manchas más o menos grandes. Eh... Gisbanos, hombre, vaya. <laughs> Muchas gracias por visitarnos. Para mí es un gran placer. Encantado de que estés aquí. Un fuertísimo abrazo. ¿eh? Vaya sorpresa. <laughs> vaya sorpresa. Muchas gracias, gisbanos. Un abrazo muy fuerte. Pues estamos hablando de los cocineros, de las mariquitas, tan entrañables, tan entrañables para todos, pero que... Eh, gracias, que has venido a conocerme. Tan entrañable, pero que realmente es que además nos ayudan. Además nos ayudan. Ojo, <laughs> tener cuidado. Eh, yo os voy a contar una anécdota. Mm, estaba en el campo... Pues nada, me senté en una piedra a tomar el bocata después de estar haciendo fotografías a e insectos y de pronto de esto que siento eh, algo, algo en, en la pierna, algo se me había colado en el pantalón. Entonces cogí y me toqué, toqué donde sentía ese algo y claro, pues lo oprimí y en ese momento... Bueno, no te preocupes, si no tienes mucho tiempo, no te preocupes que, que para nosotros igualmente es un placer y muchas gracias, ¿eh? porque es tu tiempo y el que nos dedicas. Pues, claro, oprimí el pantalón y en ese momento sentí un picotazo ¡guau! que pensé, dije, me ha picado una avispa. Y mi reacción cuál fue? Aplastar. Dije, bueno, pues ahí la aplasto y se acabó. Le di un, un manotón al pantalón y dije, pues fijaros que a mí me han picado abejas, me han picado avispas, que las he visto, las he visto y las he dejado marchar. Y le dije, estás loco. No, es que los pobres que iban a hacer, se sienten amenazadas, pues te pican. Pero si yo las hecho, la verdad es que luego no volvían. Hombre, la abeja muere, esa es la lástima, ¿no? Pero la, la avispa, pues, marchó. Y me han picado varias avispas, pero bueno. En este caso cogí y la machaqué. Pero ¿cuál fue mi sorpresa? Que cuando saqué lo que tenía en el pantalón dentro era una mariquita. Y entonces me di cuenta de que no me había picado. La mariquita me había mordido. Una cocinera sextempustata, precisamente me había mordido porque se encontraba, se encontraba apretada, es decir, estaba en peligro y entonces me mordió porque tiene unas mandíbulas muy fuertes. Es depredadora y me mordió. Muchas gracias, Joaquín. <laughs> y, y yo sentí, bueno, claro, yo lo había matado, había grado a una mariquita que no tenía ninguna culpa si lo hubiese sabido, porque no tienen veneno ni nada. Pero para que sepáis que si cogéis una mariquita y la cerréis en la mano, posiblemente os muerda y además muerde bastante fuerte. Pero no hace más, no tiene veneno, simplemente se está defendiendo como todo animal. Entonces, bueno, pues esa fue mi anécdota, ¿no? Que una lástima que en ese momento, pues. Pues la, la aplasté, pero, pero bueno, creo que tuve mi lección aprendida de ser más cauto y más prudente. Pues eso fue, eso es lo que os cuento de las cocineras, que hay que tener muchísimo cuidado porque también muerden, ¿eh? Muerden, no pican, muerden y no tienen veneno. Así como las arañas no pican, las arañas también muerden, pero tienen veneno, ¿eh? Y los mosquitos y algunas moscas sí que pican. Eh... Me contáis por aquí. No sabía que ellas mordían. Efectivamente, vivo en Colombia y son muy variadas. Sí muerden, pero vamos a ver, muerden cuando realmente se encuentran en una situación de opresión. Es decir, que realmente no tienen escapatoria. Que tú las cojas con la mano o que tú las oprimas. Es decir, si tú simplemente las dejas que corran por la mano o las coges incluso en un momento dado y las colocas en tu mano, no te van a, a morder, no muerden. En absoluto, lo que sucede es que eh, si están en, en, un, en un momento en que algo les están cerrando, pues chico tienen que salir de alguna manera. ¿Cómo van a salir? Pues mordiendo. Oye, ellos saben que esto es un, algo orgánico, a ver si, si me suelta, ¿no? Y bueno, lo que pasa es que, en fin, eh, cosas que me contáis por aquí. Por, a mí no me gustan los bichos, pero no los mato, por supuesto, no hay, en absoluto, en absoluto. Gisbanos, eh, eh, este es un tema que lo hemos hablado muchísimas veces. El respeto absoluto a la naturaleza. Pero cuando hablamos de ciencia, cuando hablamos de ciencia, tenemos, a pesar nuestro, que sacrificar algunas especies para investigación. Eh, donde tenemos que observar toda su anatomía externa, interna y su morfología externa. Y, te, y esto es así, nos guste o no nos guste, pero es la única manera. Pero claro, una vez que realmente sales al campo, y yo, por ejemplo, cuando voy al campo voy a coger algunas mariposas, pues cuando reconozco la que es, la hago fotografía. Hago inventario de ella, ¿eh? tomo nota y la dejo. Pero si es una mariposa que realmente es complicada de reconocer, la tengo que sacrificar para estudiar sus órganos internos y de esta manera saber a qué especie pertenece. Y, y es la única forma. No tenemos otras. Más luego la genitalia, más luego el ADN para su filogenia, etcétera, etcétera. Eh, marinero, pasada más, mar, muchas gracias. Dices que, hombre, ver cómo son por dentro los bichos tiene que ser muy interesante. Bueno, vamos a ver. Eh, sí, sí, tiene. Eh, vamos, a ver, eh, el trabajo de laboratorio es muy interesante. A mí me encanta muchísimo el trabajo de campo, muchísimo. Y si te digo que ahora mismo cuando voy al campo no recojo ni eh, el 2% de lo que antes cogía. ¿Por qué? Porque ya todo lo reconozco. Y como lo reconozco de visu, tomo nota solamente. Tomo nota. ¿Eh? Aún así, hay algunas mariposas que pueden ser muy, 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 pero que muy complicadas. Y aunque parezca la especie que es, la tienes que sacrificar. Porque luego resulta que son especies similares, pero nuevas. En fin. Esto es, como digo, trabajo de campo, trabajo de laboratorio, pero siempre con mucho respeto. ¿eh? Yo hablo por mí, yo hablo por mí. Luego, otros a lo mejor, pues quizás les den menos importancia a los insectos, pero yo les doy mucha importancia. Desde el momento en que son seres vivos, les doy muchísima importancia. Porque nosotros somos seres vivos y pertenecemos también a la misma cadena trófica. Hay que tenerlo en cuenta. Es muy importante. Sí, y se usan para mucho. En Colombia hay una inmensa diversidad de insectos, tanto en tamaños como en especie. Incluso tú puedes cuidar las plantas hospederas para tener luego mariposas en casa. Los pinos para las mariquitas y los árboles para más. Pero ojo. Hay algunas que son parásitas y destruyen frutales enteros. Ahí voy a ir luego al final. Efectivamente, tienes muchísima, muchísima razón. No me acuerdo de tu nombre, pero porque lo vi donde Agustín. Pero, pero tienes muchísima razón en lo que acabas de decir. Y cuidado con los parásitos también. Efectivamente, cuidado con los parásitos. Estoy leyendo hacia arriba antes de que se me vaya todo. Mm, son por dentro porque... Claro. A lo que es muy interesante. Es verdad. Y mira, dice gisbanos, a los insectos siempre que nos lo quitamos de encima. Si son de esos caseros, a mí me molestan. Aún así, fijaros, aún así. Tenemos que respetarlos. Yo cuando me pico un mosquito, pues sí, efectivamente, pues. Y he echo insecticida en casa. Y. Y hago como, como los indios americanos y como muchas tribus de antes, <laughs> diréis que estoy un poquito poquito para allá pero siempre digo que lo siento digo, lo siento pero pero tengo que hacerlo tengo que hacerlo pero lo que no puedo es dormirme y que me piquéis no no puede ser o unos u otros no en fin y luego las moscas bueno las moscas pueden molestar o no marí eh, marí muy bien. Bueno, Magui, porque me encanta el francés, pero es Marí. <laughs> Marí o Magui, no sé. Bueno, eh, a ver. Los indígenas canadienses y muchos latinoamericanos piden disculpas. Todos tenemos un lugar. Gracias. Ah, es francés, Magui. Ok. Me equivoco. Realmente realmente todos tenemos nuestro lugar todos lo tenemos y si en un momento tenemos que disculparnos porque desplacemos a otro a otro pues pidamos disculpas cómodo por supuesto eh, vaya vaya cómo está el ambiente y ay, siempre me sale esto eh, y tenemos la adalia de Cepustata Y ahora tenemos también la adalia fasciatopuzcata. Vamos a verla, porque es que hay tantas y tan maravillosas. Fijaros esta. <laughs> Fijaros qué guapa, ¿no? Pues esta principalmente lo que hace es alimentarse del pulgón de los nogales. Generalmente, ¿eh? Normalmente es su princip principal plato. Esta, Adalia fasciopustata, se alimenta de los pulgones del nogal. Porque es curioso, pero vamos a ver cómo en todos los animales. Vamos a ver que, que, cada, eh, que cada mariquita, cada especie, pues tiene una planta. Fundamental donde existen ese pulgón fundamental, especializado, es el que le interesa. Como vamos a ver, algunas mariquitas que están en el pino, otras que están en el brezo, otras que están en, la, en las sabinas. ¿no? Pues cada uno tiene precisamente ese, ese alimento especial. Y por ello son tan fundamentales. Si es que vamos a ver, la naturaleza es un equilibrio. Si el que ha venido a desequilibrar la naturaleza somos nosotros, que somos depredadores de todos, pero además de una manera actualmente, la humanidad de ahora, no la de antes, <laughs> no en los tiempos primitivos, pero somos los que en el momento en que empezamos con los cultivos ya dimos exceso de alimentos a muchos insectos y por lo tanto pro, eh, proliferaron las plagas. Una forma de, de explicarlo, de decirlo. Y a partir de ahí, pues vete sumando, vete sumando y claro, pues eh, es lo que pasa. Que al final nos hemos cargado eh, todo el ecosistema. ¿De qué manera? Desequilibrándolo. Hay un desequilibrio ahora estamos jugando a equilibrar ¿eh? vamos a ver aquí falta esto metemos aquí falta lo otro metemos aquí sobra nos lo cargamos pero nunca lo vamos a hacer si esto es igual que en un acuario o que en un terrario yo que he tenido acuarios y terrarios y lo sigo teniendo es complicado tener un equilibrio es que cuidado que ahora tengo demasiadas moscas que tal ahora tengo demás y al final es que que no somos capaces que no somos capaces en fin esto es, lo, esto es lo que tenemos. Estoy leyendo. <laughs> Somos zombies, sí. Yo decía a mis alumnos, cuando daba clases de biología, decía a mis alumnos que éramos. Eh, mm, éramos robots biológicos o simplemente pues, entes biológicos, ¿no? Por así decía. no eh, ¿Por qué? Bueno, pues y explicaba más o menos, ¿no? Quedan bocados a diestro y siniestro sin saber ni a dónde ni a qué. Es que hay que pensar bien las cosas Jonas, y así es complicado porque actualmente la ciencia y los científicos conocen. Y ya no me voy a meter en otros temas, ¿eh? Porque no quiero meterme, pero, pero claro. Cuando el científico conoce, pero resulta que está el político, que tenía que estar aquí, pero no, el político está aquí y es el que decide, pues ya lo hemos fastidiado. Y no hablo más de ese asunto, no quiero decir más. Eh, ok, entonces no puedes tomar cualquiera para control de plagas, porque como... Ok, dice Mikelsin. Dice, ok, entonces no puedes tomar cualquiera para control de plagas. Bueno, hay que saber cuál es el que hay que tomar, pero siempre, vamos a ver, siempre que sea una especie autóctona. Lo que no puedes es introducir especies de fuera para un control de plagas. Porque al final va a ser la plaga lo que vas a introducir. Ese es el problema. Es que lo quiero contar más adelante. ¿eh? Y mira que... Que hay, que, hay, que hay tiempo, pero casi, casi, aunque sea, pues a mitad os lo cuento, porque es que es muy interesante lo que ocurrió. Cada vez menos bosques y más hormigón, ¿cierto? También. Bueno, pues aquí tenemos a la dalia faciopustata. Vamos a ver otra que tengo por aquí. Vamos a ver si soy capaz de... Bueno, bueno, bueno... Género Anatis. Ah, esta es muy interesante, la Anatis ocedata Vamos a verla. Para que la veáis. A mí lo que más me gusta de, esta, de este cocinero, de esta mariquita, es... Eh, a ver si se ve aquí. Es que los puntos están rodeados de una aureola totalmente amarillenta, pajiza. Es lo que más me gusta. No es la cocinela típica, la meriquita típica, ¿eh? sino que es totalmente diferente. Totalmente diferente. La ocelata es principalmente, se encuentra... En bosques de coníferas, ¿eh? es decir, de pinos. Y por lo tanto, lo que va es a mmm, depredar los pulgones de los pinos. Por lo tanto, está haciendo algo efectivo, algo positivo. Por eso son, claro, ellos, los insectos, vamos a ver, la naturaleza tiene un equilibrio, eso está muy claro. Y vuelvo a repetirme que nosotros hemos venido a desequilibrar. Entonces, a ver si tenemos un poquito más de sentido común, poco a poco. Eh, Agustín, ya tengo el vídeo subido. Ah, vale. Eh, ta, ta. Gisbanos, wow, eso se puede encontrar en España. Todo lo que estoy enseñándoos a vosotros son las mariquitas españolas. Es decir, los cocinélidos. Nombre científico, cocinélidae, las mariquitas españolas. Esto se encuentra en España. ¿eh? Y mira alrededor. De, de pues unos 7 milímetros, 6, parecido a la cocinela sexta ¿eh? a la mariquita típica, ¿no? Es una especie que se alimenta, ya digo, de pulgones no solamente de coníferas, ojo, sino que también de, del tilio ¿eh? y también del tuberculatus annulatus Uciraphis betulae ¿eh? de carabiela conoi, bueno, pff. de cantidad, de cantidad de especies de, de pulgones. Me parece que os he, no, os he dicho antes que era, no, vamos a ver, son pulgones, todo lo que os he nombrado son pulgones de coníferas, ¿no? El e. Calisterus, tuberculatus, eh, Macosifuniela, Carabiela, bueno, estoy leyéndolo aquí, que lo tengo, y como digo, pues es un auténtico depredador de muchos pulgones que, que pueden realmente asfixiar, eh, asfixiar la biología de, del pino. O sea, que es muy, muy, muy importante. Por cierto, hola, Miquel Sim. Aquí estamos. Eh, bueno, luego después eh, se sabe, se sabe que son. Bueno, hay quien dice que es que se sienten atraídos por el aroma del pino. Yo no sé si se sienten atraídos por el aroma del pino o porque realmente están especializados en los pulgones del pino. O sea, es que luego aquí cada uno puede pensar en muchísimas cosas, ¿no? Pero bueno. anatis ocelata. Ahora pasamos a un género. Este género, este género eh, vais a ver que es muy interesante. El género anisocobaldia. El género Anisoc anisocalvia tiene dos especies. Cuatro de y quindecingutata. Vais a decir, joder, vaya nombres, ¿no? Vaya nombres. Bueno, a todos acostumbra uno. Anda que también los nombres de los audios también tienen tela marinera. Vamos a ver. Este primero. Anisocalvia 4 de Vamos a ver. Pues eh, como veis tiene un fondo. También es un depredador incansable, tiene un fondo naranja con una puntuación más o menos blanca. ¿Eh? Sí, es posible, es posible que sean ambas cosas, mi crecín. Eh, puede que sean que el olor también les atraiga equivalente a la fuente de, de comida. Es decir, a lo mejor pues ambas cosas están, están unidas. Bueno, de, de la anisocalvia, que en algunos sitios el anisocalvia es un subgénero y el género es, es calvia, pues eh, poco más os puedo decir, nada más que lo que estáis viendo, ¿no? Una, una mariquita más. Y por lo tanto, pasamos a la siguiente. Pasamos a la siguiente que es la anisocalvia queen de cingutata. Y podéis decirme, pero si es la misma. Bueno, es la misma y no es la misma, es muy parecida. Están más definidos, de todos modos, bastante más definidos los, las manchas, ¿no? Más circulares, ¿eh? exceptuando las apicales ¿eh? de los élitos de abajo, que son un poquito más alargadas, ¿no? Y es una especie, esta sobre todo es arborícola, forestal y que se encuentra fundamentalmente en los sauces y en los álamos. Por lo tanto, lo que va es a depredar aquellos pulgones e incluso aquellas cochinillas y pequeños eh, huevos que encuentre tanto en los sauces como en los álamos, álamos o chopos. O sea que... Y, Viene a medir entre los 5 y los 6 milímetros, no o poco más de medio centímetro, lo cual está bastante bien para una mariquita. Bulaea, vamos a por la bulaea. A ver si me hace caso, ahí la tenemos. Bueno, es una marquita con bastante variabilidad en cuanto al color de fondo. Tanto puede ser amarillenta, anaranjada, eh, siempre con los puntos eh, bien pajizo de fondo y con sus puntos, sus puntos negros. ¿no? Aquí tenemos la variedad que es más um, algo roja. Eh, me dices por aquí, hay un montón de especies de cocina, a mí me gusta mucho identificarlas. Pues luego voy a subir a Discord, voy a subir algunas claves de identificación, voy a subir algunas... Eh, a ver si tengo algunas láminas también de identificación interesantes como las que subí de, de mariposas. Eh, Dime los pasos que hay que seguir para qué, para... No sé si me lo dices a mí. Exacto, pongo el enlace. Bueno, lo pongo en Discord. En Discord voy a poner lo demás porque ahora tendría que andar mirando, mirando por aquí. Hay una lámina muy antigua que es esta, que es muy bonita, a mí me encanta esta lámina. Me encanta, es una lámina, creo que es rusa, me parece, ¿no? A ver, ¿dónde está? Es, es, es muy antigua, pero es preciosa, es muy, muy bonita, muy bonita esta lámina. ¿Eh? Fijaros, es que es para enmarcarla. Bueno, hay aquí cocinéridos y no cocinéridos, hay de todo, hay delméstidos, que son estos primeros. ¿eh? Bueno. A ver, Calvia, Calvia de Zengutata. Y después vamos a hablar de Chelonitis, que sí que tengo cosas que contaros de, de ella. Calvia también es muy similar, con menos puntuación, pero muy similar, como veis, a la anterior, la Calvia de Zengutata, que tiene 1, 2, 3, 4 y una mancha larga aquí, 5. 5 y 5, 10, decen 10, ¿no? Bueno, como digo, es totalmente anaranjada. No mide mucho. Mide 4 milímetros ¿eh? más pequeña que las anteriores. Y vamos a la chelonitis venusta. Aquí está. Chelonitis venusta. Fijaros que esta es total y absolutamente negra con los márgenes anaranjados. Eh, no es que se sepa mucho sobre este cocinérido, pero sí que es verdad que vive entre los 2.000 y 2.500 metros de altitud, es decir, a bastante altura. ¿Y qué alimento encuentra ahí? Pues es que se sabe muy poco de, de ella, precisamente. Se sabe bastante poco. Pero parece ser que por su. su eh, morfología, por. pues es depredadora. ¿eh? Es depredadora. Porque así como vamos a ver en otro género que tienen unas mandíbulas aserradas, que parece que se dedican. Más bien como a poder eliminar el de titus u hongos que hay pegados o esporas a algunas plantas. Pues este no, este realmente son mandíbulas auténticamente depredadoras. De ¿no? Vamos a ver la otra. Que tenemos la cocinela hieroglífica. La cocinela hieroglífica que vais a ver aquí, a mí personalmente me llama muchísimo la atención. Simplemente no sé si es que es negra con, la mancha, con las manchas anaranjadas o es naranja con las manchas negras. Esto es como las cebras: si son blancas con rayas negras o negras con rayas blancas. Parece ser que, según estudios biológicos, y hablo de, de la cebra. Pues son negras con manchas blancas. Pero bueno, si no me equivoco, ¿eh? si no me equivoco. Bueno, pues esta se encuentra en todo el paleártico, ¿no? Y, y por supuesto también en, pues en Europa, en todo Rusia, Siberia, eh, en Bielorrusia, Ucrania, China, Corea. Bueno, vive fundamentalmente en los brezales. Y a unos 1200 metros de altitud. Y se alimenta de pulgones. Como vemos, es otra cocinera típica, típica, ¿eh? que depreda pulgones. Su otros hábitos o hábitats preferidos pues son los prados húmedos, pantanos, páramos. También está en bosques mixtos. ¿no? Y también suele encontrarse tanto. En el pinus, género pinus, del pino, y Betula. También este árbol, lormo, Digo, eso. Betula Betulai. Es un cocinérido entre los 4, 5, 5,5 5 milímetros. También grande grande para ser un cocinélido, como digo. Y de la cocinera de Pustata, pues ah, no, tengo esta primero, cocinera magnífica, ah, la cocinera magnífica. Cocinera magnífica, aquí la tenéis, aparentemente muy parecida realmente a, a la cocinera setesputata ¿no? Pero si nos fijamos bien en estos puntos que no están, que están muy, 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 muy disimulados, al contrario que en la setesputata aquí nos damos cuenta, y este es demasiado ancho, estos dos, por lo tanto, se trata de una especie absolutamente nueva. ¡Ojo! No porque tenga las manchas distintas, es una especie nueva, ni muchísimo menos. Para ellos han hecho genitalias, incluso el ADN, para cerciorarse de que es una especie nueva. ¿eh? En este caso, por supuesto, tanto morfológicamente como eh, a nivel de genitalia, es una especie absolutamente eh, diferente a Setepustata. Y nos fijamos en estos puntos centrales que son más anchos que en la de la cocinera de siete puntos. Tanto los adultos como las larvas pues son depredadores, consumen como siempre fundamentalmente, Joaquín me está contando algo, eh, fundamentalmente pues pulgones como todos, pero también, pero eso ocurre seguramente en otras especies que no hayamos observado de cocinéridos, también se dedican durante su recorrer, durante su caminar por los tallos, aquellos huevos que encuentran de mariposas a lo mejor, de cualquier otro insecto, a todo polo, pues también los comen. Y este, desde luego, consume bastantes huevos de otras especies. Eh, a lo largo de su vida, pues como la mayoría de las mariquitas, suelen consumir entre 5, 6.000 o 7.000 pulgones. Eso para que os hagáis una idea, ¿no? Tampoco es que sea mucho, porque son muy pequeñitos. Pero bueno, ayuda, ¿eh? Ayuda a la hora de eh, controlar una plaga de pulgones. Cocinela cuenquipustata. Cuen, cuenque... quepustata, Vale. A ver. Winke, 5 puntos. A ver si carga. Vaya. Bueno, la tenemos aquí no obstante. Aquí tenemos 1, 2, 3. Bueno, a veces no tienen todos los puntos. 1, 2, 3. 1, 2, 3. Bueno, 1, 2, 3, 4 y 5. Estos son los 5 puntos. Este se considera 1. Ya me estaba yo liando. Y es que entre tantas mariquitas, entre tantos puntos, pues no me extraña que uno ya pierda. ¿Cuánto tiempo son en vivir? Bueno, Joaquín, dices que el abdomen de las cebras es blanco, luego deben ser las rayas negras. No te digo que no, ¿eh? Vamos a mirarlo. Pero está muy bien lo que acabas de contarnos. Está pero que muy bien. Eh, las mariquitas suelen vivir... Entre 8 o 9 meses hasta algunas 3 años pueden vivir normalmente año y medio dos, como mucho, término general, entre año y medio, dos, término general, ¿no? Pero pueden llegar a vivir 3 años. ¿Eh? Las mariquitas. Bueno, pues esta, la. Queen Kepustata, pues tiene entre también 4 o 5 milímetros, color de fondo rojizo más o menos claro, con puntos negros y es muy difícil, así como en otras mariquitas se funden, algunas veces eh, las manchas se juntan, en, este, en esta mariquita siempre aparecen los cinco puntos totalmente diferenciados, ¿eh? totalmente diferenciados. El pronoto, pues, es negro con esas marcas laterales eh, de color, bueno, pues pajizos, no, vamos a decir, y es una mariquita que es bastante redondeada, más que otras, ¿eh? es bastante redondeada. Así como otras son un poco más ovales, esta es bastante circular, dentro de lo que cabe. Eh, las larvas, pues tienen tubérculos negros que producen unos pelos muy finos. ¿Y qué más os cuento de las larvas? Pues poco más, que son auténticas eh, depredadoras de pulgones. Se alimentan de pulgones. Bueno, eso sí, decidos que suelen hibernar, pero esto ocurre con la mayoría de las, de las mariquitas. Las mariquitas. Hibernan, cuando llegue el invierno, pues se ocultan debajo de las grietas, de las, mm, eh, entre las grietas de los árboles, eh, resquicios muy profundos. Eh. Eh, nunca que estén fuera, que estén bien resguardados. Nunca vais a ver una mariquita pasando el invierno con los élitos fuera, que se encarchen. No, va a estar introducida en algún sitio. ¿Dónde más va a estar? Eh, debajo de las piedras. Utilizan mucho... Y esto personalmente lo he podido comprobar, utilizan mucho las plastas de las vacas, esos excrementos grandes de las vacas, las plastas que se endurecen ¿eh? y que luego llega el invierno y, y, y nieva y esas plastas quedan totalmente ocultas por la nieve, como todo el terreno, ¿no? Bueno, pues en el interior debajo de las plastas de las vacas pueden haber colonias de 5, 6, 10, 15 mariquitas. ¿Por qué? Porque la pasta de la vaca les da calor. El frío no va a pasar a través de ello. Y esto es algo que he podido comprobar en algunas ocasiones y es muy interesante ver cómo saben dónde guarecerse durante el invierno. En sitios, en sitios donde eh, el frío no entre, donde se guarde el calor. Como es la plasta de la vaca. O también en los pueblos, en los establos, en algunos sitios también se esconden. Y allí van a pasar el invierno. Por eso digo que pueden llegar a vivir los dos años perfectamente, máximo tres. ¿Me comentáis por aquí? Eh, ¿Nos cuentas que las afectan? Sí, 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 sí. Tengo cosas por aquí. Eh, bueno, ya os lo he dicho al principio. Pueden llegar a afectar a las mariquitas porque creo que son muy importantes y uno podría equivocarse sin querer. Tanto larvas como adultos se alimentan de lo mismo. Sí, tanto larvas como adultos se alimentan de lo mismo. Efectivamente, sí. En general, vamos a ver algunas larvas que se alimentan de pulgones. Sin embargo, los adultos, pues son, eh... no me sale la palabra. Luego vamos a ver que se alimentan de, de esporas o de hongos, ¿no? Eh, habíamos dicho por aquí, habíamos comentado, habíamos comentado que... Eh, eh, y me dirijo a Maggie, habíamos comentado que aparte de, de algunos pájaros... Eh, Ranas, algunas arañas también, algunos himenópteros, y hay quien dice libélulas, que eso no, yo no lo tengo comprobado, pues que pueden ser depredadoras de ellas. Pero tienen, tienen un enemigo que es una bacteria, una bacteria gran negativa, la bacteria Wolbachia. Esta bacteria. Lo que hace es eh, matar sobre todo a los embriones masculinos, curiosamente, ¿no? Eh, se introduce y aniquila a los embriones masculinos, la bacteria, como digo, wo eh, Wolbachia. Mm, bueno. Eh, la verdad es que es una bacteria que ataca a varios artrópodos, incluso también a algunos nemátodos, pero sobre todo, sobre todo, sobre todo a muchos insectos y entre ellos a los cocinéridos y afecta al embrión masculino. Curiosamente, según he leído. Os lo pongo por aquí para que sepáis cómo se llama la bacteria. a ver volvaquia o volvachia esta es y es una bacteria muy singular muy eh, en fin que merece la pena su, su estudio en realidad Pues, como digo, efectivamente, al pasar el invierno ¿eh? Eh, saben dónde guarecerse. ¿eh? Las plantas de vacas para ellos es fundamental porque guarda el calor. Así que es que la naturaleza nos da tantos y tantos, eh, pf, tantas lecciones, nos da muchísimas, muchísimas lecciones. Claro que es interesante, pero mucho, muy interesante. Fijaros que es que sin darnos cuenta. Eh, están interaccionando todas las ciencias, ¿no? Eh, fijaros que estamos hablando ahora de una bacteria ¿eh? con los insectos. También hemos hablado, eh, bueno, pues también de, del tiempo, ¿no? Eh, eh, hablamos también de la botánica. Es que todo está interrelacionado. ¿Es así? Así que aprendamos también nosotros. Por eso Twist también se interrelaciona. Eso es lo interesante, ¿no? Por eso Twist nos encontramos en una, serie de, una, una serie de personas ¿eh? que poco a poco... Vamos a hacer una comunidad, comunidad científica. Ahí está, por ejemplo, Agustín en Divulganatura, fijaros. Ahí está, por ejemplo, Bigman 64, físico. Eh, yo qué sé, hay cantidad de sabe, hay cantidad de, de biólogos, biólogas, eh, eh, astrónomos, geólogos. Pues aprendamos también a interaccionar entre nosotros. Igual que la naturaleza, interacciona. Qué bonito. Cada vez me apasiona y me encanta más la ciencia. Y me encanta, pero muchísimo. Vamos. ¡Ah! Pero todavía estás aquí, Gisbanos. Vamos creciendo, efectivamente. Y no solamente vamos creciendo, sino que nos vamos arropando y nos vamos abrazando. Bueno, fenomenal. Cocinela Queen ¡Guau! ¡Qué buena! Qué buena. Vamos a por otra. Vamos a por otra. Eh, siempre me sale es que lo tengo preparado, por si tengo que hacer un raid, tengo preparado aquí esto. Eh, tengo por aquí la. Bueno, de la cocinera sentenpuzcata, vamos a verla, pero como ya sabemos cuál es, la pasamos de largo porque la conocemos, ¿no? Bueno, la mariquita de todos los días, de siempre. Eh, bueno, digo de todos los días, conocemos su larva, son muy parecidas a las demás. ¿eh? ¿Cuántas veces las hemos visto? Qué bonita, ¿no? Y hacemos esa canción que ahora mismo no me acuerdo, y va subiendo por el dedo, va subiendo, va subiendo, y cuando llega aquí, alza las alas, o sea, alza las alas. Abre los elitros para que entren en acción las alas membranosas y ¡buah! Y empieza a volar, ¿no? Y empieza a volar. La mariquita de siete pu puntos. No me acuerdo cómo se decía eso. Eh... Estás tomando nota. Muy bien. Se ha retenido un mensaje por el siguiente motivo: sexualidad y tal. Permitir. Voy a permitir porque algo ha pasado aquí. A ver. Bueno. Tengo que revisar un poquito. A ver esos permisos que tengo por ahí. Pues. ¿Te ha censurado, Mariquita? No, pero ya está. Yo creo que. De todos modos, lo miraré. Eh, sí, es que hay cosas, yo lo estoy diciendo ahora mismo, o sea que si lo dice el administrador, lo podéis decir todos. Muy bien. Eh, mariquita de siete puntos. Si es que pff, la conocemos todos. Pues esta fue la pobrecita que me mordió, me mordió y salió mal parada. Y de estas cosas a mí uff, me molestan un montón. ¿Queréis, queréis saber? ¿Queréis saber? que fijaros cuántos años llevo, porque llevo muchos años en la entomología, muchos, ¿eh? más de lo que podéis pensar a lo mejor, <laughs> llevo muchos años, bueno, ya estoy jubilado, <laughs> eh, y, y cada vez me cuesta más sacrificar una especie. Y yo me digo al final, digo, bueno, es que lo tengo que hacer por motivos científicos o porque no tengo más remedio. Pero sinceramente que me cuesta. Por eso lo que decía antes, y, y pido perdón y, di, y disculpas, ¿no? Bueno, no me alimento de ello, pero como hacen nuestros nativos, que todavía los hay, afortunadamente, algunas tribus por ahí, pues pedimos permiso para alimentarnos, o en este caso para la ciencia, si somos sinceros, claro. Que hay que serlo, ¿eh? hay que ser sinceros. ¿Qué más tengo por aquí? Vamos a pasar a la undecimpunctata. Cocinela undecimpunctata. Vamos a ver. ¿Cuántos puntos tendrá la cocinela undecimpunctata? No se sabe, ¿verdad? ¿Cuántos tendrá? ¿Cuántos tendrá? Fijaros, aquí tengo algunas de ellas. Esta no es muy grande. Hombre, parecida, mide entre los 3, 3,5 a los 4 centímetros y medio aproximadamente. Mm. Digo 4 centímetros, ¿qué estoy diciendo, Dios mío? Entre los 3,5 y 4,5 milímetros, ¿eh? Llega como mucho a medio centímetro. Ostras, si viéramos una cocinera de 4 centímetros. ¡puff! Eso sería increíble, ¿eh? Eso sería. <laughs> Sería increíble. Desde luego. Eh, los élitos, como veis, son ocres, rojizos, alrededor de, de 11 manchas negras. Existen algunas, algunos ejemplares de un decimpuzzata que tienen cero, que no tienen ninguna mancha. Se reconocen por el pronoto. Es decir, esto de aquí. ¿Eh? Lo voy a poner en grande. ¿Cómo lo pongo en grande? A ver. Esta en grande. A ver cómo abrir imagen en nueva pestaña. ¡Buah! ¡Qué pequeña es! ¿Hay otra más grande? A ver. Si esta... Bueno. Pues se reconoce sobre todo por el pronoto, un poco, ¿verdad? Por el pronoto. Porque hay algunas que no tienen ningún punto. ¿eh? Pero bueno, si se hace la genitalia, se puede saber. Ahí está el por qué a veces hay que sacrificar algunas. Oye, esta, esta cocinera, qué raro y tal. Le haces la genitalia. La genitalia es la estación del aparato genital masculino o femenino. ¿eh? En las mariposas el masculino se llama andropigio. En el femenino se llama ginopigio. Y entonces, bueno, pues eh, contrastando, mirando esa, ese órgano genital, te puedes dar cuenta de que es una especie diferente. Algunos órganos genitales son muy parecidos. Tienes que tener muchísimo ojo y estar muy, muy, muy acostumbrado a la distinción, a distinguir los órganos genitales de los insectos. Pero luego entra en acción el ADN, que es lo que actualmente pues, nos está ayudando bastante. ¿no? Bien, un desimpustata. Pues también, efectivamente, eh, es un gran consumidor de, de pulgones, eh, tanto la larva como, como el adulto, como ocurre en la mayoría. De los cocinéridos, de los palpos, las antenas, las antenas más bien marrones, los, los palpos son bastante negros, mandíbulas igual, y son muy activos, muy activos, desde la primavera, como la mayoría también de los cocinéridos, desde la primavera hasta hasta el otoño, ¿eh? si no es muy frío, ojo. Momento en que empiezan a caer las temperaturas, ya sabéis, se esconden en lo que yo os he explicado, ¿no? en los sitios donde se van a guarecer del frío, donde tengan algo de calor, o por lo menos que no se congelen, por lo menos que no se congelen, porque no admiten la congelación así como algunos ostósteros la pueden admitir, ¿eh? que se congelan y luego no se sabe por qué se descongelan y están vivos, que eso si nos. En cualquier ser vivo se destruyen las células, pero hay algunos otros y se está investigando el por qué, y por eso eh, tiene algo que ver con los futuros estudios de hibernación del ser humano. Cómo estos ortócitos, sobre todo de la Antártida y del Ártico, cómo son capaces eh, de, o de las estepas iberianas, cómo son capaces de eh, total y absolutamente congelarse, y luego al descongelarse no se destruyen las células. ¿Por qué? Ahí hay. Seguramente algunas sustancias activas que tendrán los científicos que investigar. Importancia de la ciencia. Eh, dice, ¿cómo, ¿cómo con algún...? Acaba de aparecer alguien por aquí, Alfonso PR. Muchas gracias, Alfonso, por PR. Por estar con nosotros, por entrar, por seguirnos. Un fuerte abrazo. Espero que este canal pues, te guste. Y, y para ello vamos a hacer lo posible, desde luego, ¿no? Y hablando siempre de insectos. No siempre, ojo, es un canal de entomología. Como me han dicho muchos, es un canal de insectos, pero sin embargo está abierto a la naturaleza en general. Hemos hablado de aves. Hemos hablado de medio ambiente. Y, y luego solemos hacer también eh, entrevistas tenemos para la próxima semana precisamente tenemos eh, una dos entrevistas no eh, que pueden ser muy muy interesantes una de ellas es con un amigo tomás entomólogo que estuvo en la guayana francesa haciendo fotografías de mariposas y que nos va a contar todo su periplo por allí que es muy interesante un gran un gran científico. También he visto que algunos anfibios pueden congelarse en invierno y sobrevivir. Efectivamente, mira, el gallipato famoso, el Pleudodeles Walti, el gallipato es de, de los que en principio, y te hablo ya de los años 70 y 80, se empezaron a realizar experimentos con ellos para la futura hibernación del ser humano. Del Pleudodeles Walti. Fíjate. O sea, que me has hecho recordar eh, pues, pruebas muy antiguas que seguramente se seguirán haciendo. Aquí es, como digo, es muy, muy interesante. Bueno, vamos a hidratarnos como nos dice Jicabal, ¿cómo no? Y aquí tengo pues eh, esta taza que los Reyes Magos me han traído, ¿no? Donde pone mi página web y en fin, estas cosas de la Asociación Entomológica de Asturias a vuestra salud porque ya me hacía falta. La verdad es que sí, me hacía mucha falta. Mm. Gracias, bienvenido. Gracias, Jipabar. Ah, ahora ya me he quedado como nuevo. Vamos a ver. Pues, Mikelzin, efectivamente, se, y, se, y se siguen haciendo seguramente estos... Estos experimentos en los diferentes tejidos, no sé en qué parte de tejidos, no sé si es en la, la parte cerebral, es que yo leí hace mucho tiempo, ya te digo que entre los 75 y los años 80, o sea, fijaros de qué tiempos hablo, leí esos artículos y además un biólogo amigo mío estaba precisamente metido en ese proyecto con un laboratorio norteamericano. Y estaban realizando esos estudios con Pleurodeles gualti, con el Gallipato. ¿eh? Eh, en fin, que es muy, muy interesante lo que acabas de, de decirnos. ¿eh? Esto es lo bueno de Twist, porque así recordamos cosas y entre todos ¿eh? ampliamos los conocimientos. Cocinera un desimpustata, Vamos a por otra. <laughs> Tenemos dos a continuación tan parecidas que en un principio una era subespecie de otra. Pero al final, pues no. Al final no, es, no ha sido así. Vamos a ver. Eh, y aquí tengo. De, es el género cocinula. Del género cocinula está la cocinula cuatuercidecimpusculata eh, y la cocinula sinoatomarginata. Bien, pues la sinoatomarginata... En un principio era la misma que Quatuor de Cimpus Tulata y luego pasó a ser mmm, 800 y pico, pasó a ser eh, subespecie. Y ahora pues ya son especies total y absolutamente diferentes. Ah, sí, el gallipato es uno de. Como dice Jipabal, el, el gallipato es uno de los. El tritón jaspeado es distinto. ¿eh? Eso todo. Y el gallipato, el peludero es Gualti, es un, uno de los tritones más grandes, fantásticos. Está protegido como todos los anfibios, hay que tener cuidado con ellos. ¿eh? La salamana. Menos mal que no estudio cocinéridos. Pues ya es hora, ¿eh? Eso que te pierdes. Muy bonito y curioso. Vamos a ver. Mmm, Vamos con estos dos, con cocinula cuater de ¿Eh? Aunque si os parece, si os parece, si me permitís, por favor, un minuto de descanso, un minuto, máximo, vengo enseguida. Ya sabéis a qué voy. Muy bien, muchas gracias por haber esperado, ya estamos aquí. Me estaba diciendo mi hija que dice Papá, no te has afeitado. Digo, bueno, pues es verdad. Pues sí, no me afeité hoy ni ayer, en la barba de dos días. Bueno, pues nada. En fin, tampoco es una cosa tan. tan grave, ¿no? Pero bueno. Tú tampoco en toda la semana, ¿no? Y tan guapo que voy. Claro que sí. Claro que sí. Mira, y además hay que echarse pido por uno a sí mismo. Dices que hay nombres realmente difíciles de pronunciar y otros muy sencillos. Como Bubo. Como Bubo Bubo. Bueno, yo qué sé. Eh, el escarabajo de la patata. Eh, leptinotarsa Celiniata. Yo al principio, ¡oh, Dios mío, tal! Y luego ya te acostumbras. Pero si no estás constantemente con algunos no, los nombres científicos llega un momento en que en que son un poco trabalenguas, pero te acostumbras, ¿no? Pero si no los este, por ejemplo, que es tan largo, Coccinula coatulidisimputulata, pues es un poquito largo, ¿no? Y a veces la lengua se traba, se traba la lengua. Pero bueno. Lo importante es que los pronunciemos, aunque sea la quinta vez. ¿no? Cocinera, cuet, eh, ¿ves? Ya estamos. Cuatro decimpustulata muy parecida a la sinua tomarginata. Eh, to vamos a ver. ¿Y por qué lo son? Pues vamos a verlo. Vamos a verlo. Que estamos ya casi, casi al final. Fijaros qué bonita es esta. ¿eh? Bien. Pues es de un fondo negro y las manchas suelen ser más o menos amarillentas, más o menos pajizas, más o menos anaranjadas. Pueden variar, ¿eh? También. Puede. Pueden variar. En su coloración, ¿eh? Son mariquitas muy pequeñas, porque llegan a medir nada más que 3 centímetros, 3,5, como mucho 4, si es que llegan, ¿eh? Milímetros, perdón, cuando hablo hablo de milímetros, no de centímetros. Si me, si me escucháis sin darme cuenta de que diga 4 centímetros, me paráis, ¿eh? No es, no estamos, estamos en, no sé qué deciros. En, eh, donde Agustín cuando nos habla de, del pérmico cuando nos habla del carbonífero de esas libélulas tan enormes no, no estamos en esos tiempos estamos en, en el 2022 y los insectos son bastante más pequeños y en España muchos más que en los trópicos ¿no? bueno, pues como digo tienen entre 3 y 4 milímetros con esas manchas amarillas bastante variables en coloración fondo negro el pronoto, si os dais cuenta, es también bastante negro, ¿eh? con un margen por aquí que no se ve muy bien. Aquí sí que se ve, ¿eh? aquí se ve este margen, que es un margen también parecido al de las manchas, mucho más, más claro, ¿no? El negro alcanza lateralmente a las epipleuras. Cuando hablamos de epipleuras, que lo vais a escuchar muchas veces, la epipleura es la parte final de los élitos o del pronoto que a veces se curva. Es el borde final del pronoto, esto es el pronoto, ¿eh? el borde final del pronoto, o el borde final del élito estos son los élitos, que son las primeras alas endurecidas por quitina. Bien, entonces, cuando hablamos de las epipleuras, esta es la epipleura, esta es la epipleura, que muchas veces está un poco curvada, ¿eh? un poco curvada. Bien. Pues como digo, pues el negro llega a alcanzar lateralmente a estas epipébras y también algunas de las manchas. Las patas, sobre todo las de los machos, son más bien testáceas, ¿no? Y las, de las, y las de las hembras son más negras, más negras. Excepto, excepto en la... Esta es una hembra, porque son las patas negras, pero... Las prototibias, las protibias, mejor dicho, las protibias son las tibias de las patas anteriores, las primeras, pues son totalmente eh, anaranjadas. Por lo tanto, estamos ante una hembra aquí. ¿no? Bueno, pues no os cuento más cosas sobre ello. Y son también bastante eh, depredadoras de pulgones y también de cochinillas. Y ahora vamos a por esta. ¿Qué ha pasado con esta? Pues que es muy parecida. Y vais a decir, hombre, pues no tanto, bueno, pues no tanto, o sí, sí lo es, sí, es bastante parecida. Muy parecida a la anterior, pero se distingue mucho a través de las claves de identificación, sobre todo por la forma y la situación de la mancha preapical de los élitros esta mancha a ver dónde la podemos ver mejor aquí no fijaros aquí sí aquí tenemos la cuatro cuatro y aquí tenemos la sinua tomalginata si nos damos cuenta existe una mmm, una diferencia bastante grande, si os dais cuenta aquí en estas dos manchas que están llegando al pronoto, mientras que estas otras no llegan al pronoto, sino que hay otra mancha más alargada en las epipleudas y que llegan al pronoto. Esa es la diferencia, pero que en ocasiones se suele cortar aquí y cuando se corta ahí, porque son muy variables las manchas en los cocinéridos, como los dibujos de muchos colósteros, pues ahí es donde te, tiene que entrar la pues el buen ojo del entomólogo, pero sobre todo la genitalia, ¿no? Pero bueno, al ver muchos muchos ejemplares de distintas especies llega un momento en que ya las distingues, distingues los patrones, ya te riges por patrones y dices bueno es que resulta que esta es claro, esta mancha epipleural tan ancha no no la tiene, por ejemplo, pues esta otra, la cuatro de ciputata, por ejemplo, ¿no? En fin, podríamos ver detalles sobre su anatomía y fisiología, por ejemplo, sus tipos de mandíbula, sentidos, pues me encantaría. Mikelzin me encantaría, pero, pero, eh, claro. <coughs> Tendríamos que entonces extendernos muchísimo. Yo en principio, esto, claro, yo no sé, claro, hasta cuando hablo, por ejemplo, en Twitch, yo no sé hasta qué punto a toda la gente le interesa la parte más detallada de la anatomía de un insecto, ¿no? Que llegaremos, que llegaremos a ello, porque además a mí es una cosa que me encanta, me apasiona, el trabajo del laboratorio muchísimo, ¿eh? como también eh, a muchos de vosotros, a Agustín por ejemplo, con su lupa fabulosa binocular, yo también tengo otra lupa binocular eh, que va al puerto USB y, y hacemos muchas cosas, pues pero claro, a veces tienes miedo y dices, jo, es que a, no a todo el mundo le va a interesar. Entonces yo este programa lo tenía preparado exclusivamente, exclusivamente para, para enseñaros eh, las diferentes especies de esta subfamilia, de la familia Coccinellidae la, su familia cocinelinae solo y la tribu mejor dicho de esta tribu en exclusivo eh, cocinelini solo quería enseñaros esto pues bueno para que conocierais las diferentes especies ¿eh? las diferentes especies pero eh, eh, dicho esto que acabas de comentarnos y gisbanos que me dice bueno puedes probar si sí, no, 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 sí, 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 yo encantado y además es cuestión de, de preparar entonces sobre algún coleóstero mariposa o en fin, lo que sea, ¿no? Y, y hablar cada, cada día, pues, de, de los órganos más detallados, eh, morfológicos, porque ya de los órganos internos de la anatomía interna es otra historia. Yo, como mucho, os puedo hablar de, la, de los órganos que además tengo un programa, hice un programa en directo de cómo extraía la genitalia, el órgano genital, cuáles eran sus partes, etcétera, etcétera. Lo puedo volver a repetir, no el mismo, sino otro, para que lo veáis. Hombre, no lo suelo hacer en directo, porque es muy tedioso, ¿no? Y además lleva tiempo, lleva desde la maceración, desde que se extrae, desde que se corta el abdomen, porque hay que cortar el abdomen de la mariposa, o incluso extraer de un cadáver también el de agua. Hay que ponerlo en macelación. Eso tarda cinco días. Entonces lo que hago es un vídeo día a día y luego lo expongo a la vez de que yo hablo y voy explicando. Eso lo hice en una ocasión. Lo puedo volver a repetir. De hecho tengo ocho mariposas. Bueno, ya tengo menos. Tengo cinco, me parece. A la espera de realizar la genitalia. Porque no consigo saber qué especie es. Y a lo mejor pues hay cosas novedosas. Entonces tengo cinco mariposas nocturnas que tengo que estar en la genitalia. Bueno, pues puedo también mostraros cómo se realiza la genitalia y cuál es el aparato genital y cómo se distingue. Pero morfológicamente, que a lo mejor es lo que os interesan los detalles de la morfología eh, de la cabeza, los ojos, eh, los palpos, mandíbulas todo eso no incluso ventralmente las partes ventrales de un coleóptero que son muy interesantes también conocerlas no pues también os puedo os puedo yo creo eh, mostrar por supuesto sí 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 no, no yo encantado además yo encantado es que a veces uno tiene miedo de meterse demasiado en esto pero pero bueno pero también es muy interesante Sería muy interesante, claro. Otro, claro que puede ser otro día, por supuesto. Por supuesto que sí. Esta pinta ser la Maric Diablo. Eh, no sé a qué te refieres. Esta, la que estamos viendo, la Maric. La Mariquita Diablo. <laughs> ya no se atreva a decir Mariquita porque dice, joder, a ver si me balean. <laughs> en la Maric Diablo. Sí. <laughs> bueno, pues como digo. Por el color, sí, por el color. Pues como digo, es muy parecida a la anterior, pero incluso llegaron a ser la misma y una subespecie de la otra y ahora ya son absolutamente distintas. Absolutamente distintas. Vamos a por un género, el género armonia. ¡Ay! El género armonia. A ver. Sí. Del género de armonía tengo una cosa muy interesante. Ya decía yo que tenía algo por aquí. A ver. Punto y punto por aquí. A ver. Género armonia. Oye, muchas gracias, ¿eh, fin por, por tu detallazo y por decirme eh, que puede ser interesante, porque entonces ya me voy a animar. Yo creo que sí, que me voy a animar, ¿eh? Dice hacer esto que me comenta, ¿no? Un poco de anatomía externa. De cada especie hay subespecies, no de todas, pero es que vamos a ver, eh, a veces hay que tener muchísimo cuidado, es muy fácil, eso se hace mucho en. En lepidópteros y sobre todo en, en coleópteros. Y en carábidos, no os quiero contar. En carábidos se hace muchísimo. Estos coleópteros terrestres que son muy amigos nuestros en, en los huertos, en las huertas, porque se comen todo tipo de, de bichos que, que pueden llegar a ser plagas, ¿no? Bueno, pues eh, muchas veces, solo porque morfológicamente sea distinto, enseguida hablamos de subespecies. Y el término subespecies es un término muy complejo y que no hemos llegado todavía a, a encuadrar. ¿no? Eh, generalmente, por ejemplo, la Parnasius apolo, una mariposa tan bonita alpina, pues hablamos de cantidad de subespecies. Y luego resulta que son variedades, o sí, eso son variedades. Son especies locales que pueden tener por su situación, por su. pues una morfología un pelín diferente. Pero luego el ADN es totalmente el mismo y la genitalia también. Pero claro, es muy fácil hablar de, de subespecies y además mola mucho, ¿eh? Perdonadme la expresión, ¿eh? perdonadme la expresión, pero mola mucho eso de decir he descubierto una subespecie nueva. ¿Eh? Estoy aquí en Puebla de Arena y he descubierto la subespecie Lenensis. Y aquí estoy yo. Pero es que hay que ser un poquito más cauto. ¿eh? Que a lo mejor es una subespecie, vale, pero hay que ser un poco más cauto. Muchas veces no son subespecies, son variedades. Son especies locales. Son como llaman los franceses, natios, las natios, que son variedades de, una, de un sitio eh, y por, por las circunstancias, por. Eh, pues son, pues hay una cierta variabilidad morfológica, pero no interna, ¿eh? pero no interna. Pero sí, en algunos, en algunos, eh, en algunas especies hay subespecies, efectivamente. Sí, en algunas sí está comprobado que hay subespecies. ¿eh? Eso. Así es, armonia, mira, género armonia, armonia quadripustata. Armonia cuadipuzata, qué bonita es. Cocinero de Argentina. Bueno, es española. ¿eh? Todo lo que estamos aquí hablando también está en España. Eso no significa que esté en toda Europa, toda la zona paleártica, ¿no? O incluso eh, con alguna variabilidad, pues, en, en, en los trópicos. Puede estar perfectamente, ¿no? La armonía, el género armonia es un género, eh, bueno... Precisamente de aquí se sacó una especie asiática que era realmente y que es realmente alucinante en cuanto a la depredación. Vamos a hablar después de esta, ¿eh? vamos a hablar de la otra armonia. Es un cocinélido que mide entre los 5,5 y 6 milímetros. Esta vez no he dicho centímetros, ¿eh? 6 milímetros, por lo tanto ya es un poquito grande. Está bastante bien, ¿no? Su coloración es bastante variable, como podéis ver aquí. La vemos muy pajiza, la vemos aquí, eh, pues, con casi eh, los colores eh, amarillentos, rojizos, casi fusionados, ¿no? Eh, manteniendo unos puntos negros. Mientras que aquí hay unas manchas más bien rojizas, aquí más atenuado todo. Fijaros, si os dais cuenta, fijaros aquí, ¿eh? Aquí arriba lo voy a poner en grande. Fijaros aquí, toda esta es la armonía quadripustata Y fijaros qué variabilidad hasta casi la extinción de los colores. Qué variabilidad tan grande. ¿eh? Ahí está el ojo del entomólogo. Que si os dais cuenta, se mantienen más o menos los patrones del pronoto. Este sería el pronoto entre el abdomen, los élitros y la cabeza. Este sería el pronoto. Y el vértex que está en la frente. Pero fijaros la gran variabilidad. Así que te puedes volver loco, puedes decir, ¡ah! Es una especie nueva. Claro, por eso cuando ya llevas tiempo, pues las empiezas, empiezas ya de viso a conocer, a reconocer la especie ¿eh? y... Y desde luego pues no te vas a... Ahí por los cerros sino que enseguida vas a aterrizar, vas a decir, pues es que resulta que es del género armonio. Y además es la cuadiputata pues porque no tiene ningún punto, pero fíjate, es que se ve pues por los altejos es que se ve pues por la forma, por los dibujos del pronoto, sobre todo, ¿no? Sobre to y luego porque lleva mucho tiempo ya en una localidad, ya sabes cuáles son los cocinéridos que hay. Como digo, cocinéridos o el lo que sea, ¿no? Al quitar dos adelfas. Salieron de la Tierra, creo que coleópteros pequeños volando y atacándome. Esto es una película de terror, Dios mío. Tenían las alas de color rojizo, un poco más grande que las mariquitas y de cuerpo alargado. No paraban de salir. Pues es que con estos datos, no sé qué contaste. No lo sé. A mí lo único que se me ocurre es que sea un, sea un avispero. Pero eso lo hubieras visto enseguida. Atacándote o muchas veces es que al salir tropezaban contigo. No tenía por qué ser un ataque directo, ni mucho menos, ¿no? Y las adelfas. La adelfa que además es una planta cuyas flores son tóxicas. ¿eh? No conviene tocarlas y luego echarte las dedos a los ojos. Pues hay que tener cuidado. Hay una mariposa que cuya oruga come adelfa. Por eso la ataque no tiene prácticamente depredadores, porque es tóxica. ¿Eh? Hay, hay ejemplos, hablaremos también. Puf, es tanto tanto de que hablar. Hay, hay ejemplos de, de muchas orugas que comen plantas tóxicas y por lo tanto ellas se vuelven tóxicas también, ¿no? Dice que sí que picaban. Pues no te sé decir, como no sea algún tipo de invertebrado, no, ahora mismo, pues no sé. No sé qué, qué decirte. Si tuviéramos alguna fotografía que nos enviases o algo, un poco más el color, si volaban porque tenían alas o abrían unos élitros y zumbaban, avispas no eran. Bueno, pues no sé, no sé qué, qué decirte. Pero es curioso lo que estás contando. Es curioso, tener cuidado, eh, mis hijos hace unos años, precisamente eh, allí en León, una casita que tenemos, eh, en, el, en la pradera, pues en la pradera hay de vez en cuando, pues hay unos agujeros que en ocasiones son de los grillos, pero este era un agujero un poco más grande y no se dieron cuenta y cogieron un palito y juzgaron a ver si sacaban un grillo y les dije no, ese agujero, les dije luego después. Claro, luego les expliqué, digo, no, es que ese no es un agujero de grillo que va hacia abajo. El del grillo es más bien paralelo a, a la superficie de la Tierra, curvando un poquito hacia abajo, pero casi paralelo. Pero es que este era casi vertical. Digo, esto era un avispero. Claro, ¿qué ocurrió? Que empezaron a lugar a ver lo que había ahí, un avispero terrestre, ahí, y empezaron a salir unas avispas, los pusieron bien, tuvimos que ir a, a, a al hospital. Y bueno, pues no pasó nada. A, a mi hijo le picaron aquí en la mano cuando salieron y a mi hija que estaba al lado, estaban los dos, eran pequeños, le picaron aquí debajo del ojo. Fijaros, debajo del ojo, para haber pasado cualquier cosa. Pues deben de tener los genes de su padre, que soy yo, porque, porque eh, no les afectó. O sea, no desafecto para nada. A mí me han picado muchas avispas y como mucho un poco rojo, pero ni, ni se me hincha ni nada, ¿no? Debes debo estar ya acostumbrado de pequeño. Y mis hijos igual, nada, nada. El dolor del principio, pero pero no obstante fuimos sobre todo por la picadura del ojo. Pero cuando llegamos allí seguía sin sin, sin abultarse, sin ¿eh? sin salir sin hincharse, sin hincharse el pómulo y bueno, no pasó nada, que eso no se lo creía el médico y bueno, le dio un antihistamínico y ya está. Así que hay, que hay que tener muchísimo cuidado donde mete uno, un palito, el dedo en la tierra, como cuando vas aquí en Asturias, porque no los hay los escorpiones, pero cuando vais por, por, por pues, desde la meseta hacia abajo. Y levantáis piedras, pues puede haber un escorpión, y al levantar la piedra te pica. Y el picotazo de un escorpión, no os quiero contar, tela marinera, ¿eh? tela. Así que hay que tener mucho cuidado al levantar las piedras. ¿eh? Y como me enseñaron a mí desde pequeño, que me gustaban los insectos, cuando levantes una piedra para ver lo que hay, vuelve a colocarla otra vez en su sitio. Eso siempre me quedó aquí grabado. Porque si no, destruyes el hábitat. Vas a destruir el hábitat de la gente que está allí. Levantas una piedra, no la dejes levantada. Vuélvela cuidadosamente a colocar en su sitio. ¿Has visto lo que hay ahí? Vale, pues ya está. Y la vuelves a colocar. Con cuidado de no aplastar nada que haya por ahí. En fin. Pues fijaros la gran variabilidad que hay. ¿Eh? de insectos es increíble es increíble hay que dejar todo igual efectivamente es increíble pero esto ocurre incluso yo tengo mariposas pues, que es que eh, no tiene nada que ver una con otra y es la misma especie no tienen nada en absoluto que ver bueno pues armonia quadripustata y dentro de la armonia quadripustata eh, tenemos otra armonía que aquí diréis, pero ya no hay en España ninguna otra armonía. Sí, sí, hay una armonía. La armonía Axiridis. Esta que la voy a poner aquí. Esta para que busquéis si queréis. A ver, aquí. A ver, armonía, os voy a escribir. Armonía. Ahora no os explico por qué. Axiridis. Vale. Ya sabéis que los nombres científicos se escriben con, con letra cursiva, pero en este caso, pues... Pues no. No porque, porque no la puedo escribir con letra cursiva. Bueno, os lo dejo por aquí. Mirad, la armonía asiridis no es española, ¿eh? no es española, sino que es asiática. Y a ciertas lumbreras, ¿eh? ciertos prestigiosos científicos, supongo sería. Sí, supongo que sí. Pues se les ocurrió. A ver, voy a poner esto un poquito más casi no se me ve un poco más al centro. Pie. Eh, se les ocurrió eh, importar, traer de Asia la Armonia axilidis porque parece ser que allí vieron que era un cocinélido, una mariquita muy, muy depredadora, muy, muy activa, que no paraba de comer más que las nuestras, pulgones. Cochinillas, todo tipo de pequeños artrópodos. Y dijeron, ¡buah! Pues esta es la solución. Vaya, esta es la solución para coger y importar, traer aquí un montón de larvas y de adultos de mariquitas de este tipo, la Armonia axilidis, que no la tenemos en España, pero que ahora la vamos a tener para que luche contra nuestros pulgones. Esto, esto va a ser la leche. Esto va a ser increíble. ¡Guau! ¡Qué suerte no de tener esta maravillosa especie! Sin darse cuenta de que en España ya teníamos esas especies. Otras no, esta, pero teníamos otra. Teníamos precisamente la cocinera setepustata. La adalia bipustata. La adalia bipustata es buenísima. Es muy buena, muy buena depredadora. La dalia Bipustata. Más pequeña que la estreppuzzata, que la mariquita que conocemos. Y otras mariquitas también. Otras coci otros cocineros. Y tenemos una cantidad de cosas. Pero dijeron, bah, pero la Armonia xiridis. Esto va a ser la caña. Vale, muy bien. Bueno, donde primero se importó, pues fue a Estados Unidos. Sí, ellos también meten la pata. Claro, no solamente nosotros, eh, que va, que va, Estados Unidos. Luego pues fue Francia, Suiza, otros sitios de Europa y España no iba a ser menos y dijo, "Ah, hay que traer aquí esta que esto va a ser maravilloso." Bueno, pues consiguieron traer a gran escala todos estos todas, toda esta especie. ¿Qué es lo que ha ocurrido? Pues que por desgracia como suele pasar en otras ocasiones con estos experimentos humanos, ¿verdad? Pues que ha provocado ciertos efectos secundarios. Primer efecto secundario, pues que se ha convertido ella misma en una plaga. Ella misma se ha convertido en una plaga. Primeramente en Estados Unidos, pero de aquí ya fue tarde. En Estados Unidos ya no saben cómo erradicarla. Luego cuento por qué. En Suiza pff, están que lo vierten. Y en España, pues ya está dentro del catálogo de especie invasora. Desde el año 2013 ya está catalogada como especie invasora. En España. Tela. Tela. <laughs> bueno, pues. ¿Qué sucede? Como dice Jimmy Vigo, pues dice, dice que seguro que comen más bichos que pulgones. No es que coman más bichos que, que pulgones, es, es que se come a las propias larvas de nuestras mariquitas. Están desplazando a nuestras mariquitas, o sea, sobre todo, sobre todo a la Adalia bipustata. Le están dando una caña que en algunos sitios ya está casi, casi desapareciendo. La Adalia bipustata, y de paso las demás, ¿eh? Y la que está eh, creciendo es precisamente la armonia axilidis. Y luego, como dice Jimmy Vigo, a otro tipo de, de huevos también le está dando bastante caña. ¿Yo? ¿por qué no pensamos un poquito antes de hacer estas cosas? Vamos a ver, el hecho ya de traer, el hecho de traer una especie no autóctona, una especie de fuera a otro lugar. Cuidado. Primero hay que pensar, esa especie está en un sitio, se da por algo, y tendrá sus depredadores allí, pero los tenemos aquí. Esto ocurre como la, la Vespa Velutina, la, la, la Vespa Asiática, que hay otras más asiáticas, no solo la Vespa Velutina. Vamos a ver, la, avispa, la Vespa Velutina tiene una gran cantidad de depredadores en su sitio de origen, Asia, que no los tiene aquí. Por Dios, a ver si aprendemos de una vez. O vamos a seguir así. Yo creo que vamos a seguir así. ¿eh? Pues esta es la historia de la armonia axidis, precisamente. Le está dando caña. Dice aquí, dice, en el estudio, el estudio. Hay un estudio que muestra los lugares analizados en setos de planta frondosas donde la mariquita asiática se está convirtiendo en la Especie más abundante, llegando a representar el 80%, por, su, por lo tanto, desplazando al resto de las mariquitas. Bueno, pues esto es lo que os quería contar. Aquí lo tenemos. Por lo tanto, dentro del género armonia, ahora tenemos la otra armonia. No la he querido poner aquí. Pues iba a decir porque no me da la gana. No, pues porque no es nuestra y porque es una especie invasora. Que lo tengamos en cuenta. Ahora, ¿qué es lo que ocurre? Vamos a ver. Es que ahora están haciendo estudios. Bueno, esto yo no sé si lo tengo por aquí. Están haciendo una serie de estudios para erradicar. Precisamente, ahora están estudiando cómo erradicar a la... A, 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 a la armonía axiridis. ¿Por qué? Porque aparte de eso, resulta que en algunos viñedos incluso está provocando hasta una serie de, de hongos, produce moho, hongos, no sé. Bueno, que es, es algo alucinante. No sé si lo tengo por aquí. No sé si lo había apuntado. No, lo leí, pero no lo, no lo apunté. Pero uno de los efectos secundarios, precisamente, es que eh, está provocando una serie de hongos en algunos viñedos. O sea, por Dios, esto, esto es inaudito. Bueno, pues. Pues así es todo. Pero vamos a ver, la avispa asiática. Llegó porque llegó casualmente. Pero ostras, es que hay que tener lo que hay que tener para traer tu propia plaga invasora. Es que esto lo hemos traído nosotros porque nos ha dado la gana. Bueno. sí no claro como dice Jimmy Vigo sí entonces eh, van a, esto es como el cuento este no entonces vamos a traer a otro, otro bicho que se coma a este y luego a otro bicho que se coma al otro y, y al final no sé que nos coman a nosotros o, o a sea, lo mejor si nos comen a nosotros a lo mejor <laughs> y se empieza a equilibrar todo bueno no no es eso pero es triste no ahora hablando en serio es muy triste ¿eh? que científicos caigan en estos errores tan crasos, en estos errores porque ya tenemos experiencia de, de experimentos anteriores. Entonces, oh, yeah, chico, que nos venga una planta invasora casualmente, un insecto invasor casualmente, pero que lo traigamos nosotros, que hay leyes, que dicen que no se puede importar animales, seres vivos, insectos, de ningún país. Está prohibido. Y resulta que traemos a la mariquita esta. Bueno. En fin. Vamos a ello, que ya estamos terminando porque ahora ya tenemos el género metanrilla turífera. Metanrilla turífera. Vale, la tengo por aquí. Vamos a metanrilla turífera porque ya no nos debe de quedar mucho. ¿Qué hora tenemos? Llevamos dos horas, Dios mío. Es que no quiero cansar. Bueno, hoy es viernes. Hoy es viernes. Eh, y tenía además, eh, para otro día, sí que aparte de eso que nos, que nos han dicho, creo que era Miquel Zim y otros hispanos, de hablar sobre morfología y tal. Pero eh, también tengo una serie de juegos muy interesantes de errores, de ¿no? Dos fotografías iguales y buscar los cinco errores. Pero mm, me gustaría hacer esto eh, dando algo no sé algún libro regalando un libro al que más haga eh, empezaría tengo un tengo un CD que lo puedo enviar por correo electrónico un CD de mariposas nocturnas que el que acierte los cinco errores o más errores pues pues le puedo enviar por correo electrónico eh, pues eso pues un CD un CD eh, pero en correo electrónico online de mariposas nocturnas que es fantástico es alemán es muy bueno verdad pero bueno es de toda Europa las mariposas puede hacer algo nada más se me ocurre por hacer algo no pero hoy ya no va a dar tiempo porque puff, hoy ya eh, ya tenemos dos horitas sí bueno eh, ahí vamos a ver Magui eh, efectivamente, eh, vamos a ver, vamos a ver, ayer hablé de los, no, antes de ayer, cuando fue el miércoles, creo que hablé de los neurófteros y entre ellos comenté de que se habían visto algunos neuróstelos precisamente del pérmico. Podríamos hablar de algunos fósiles de insectos, no solo en ámbar, eh, eh, sino también en otras situaciones también. Eh, impresiones, porque claro, los insectos el problema que tienen ser todo cuerpo blando, pues o están en ámbar o hay una impresión pero, pero es muy difícil, ¿verdad? pero sí hay 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 muchos fósiles, ¿eh? hay muchísimos fósiles y, y desde luego mmm, la comparación entre los artrópodos antiguos y los actuales pues es muy, muy interesante. La mayoría, la mayoría de los fósiles de insectos, hablo de artrópodos. Me imagino que también, pero la mayoría de los fósiles de insectos suelen ser eh, géneros que ahora ya están absolutamente. Eh, y decir obsoletos no es la palabra, es decir, no existen, están extintos totalmente, están extintos. No existen en la actualidad esos géneros, es decir, habían géneros e incluso familias, pero que ahora no existen existen esos géneros ni esas familias. ¿no? Pero bueno, es un dato muy curioso y sería, sería realmente buenísimo. Eh, a mí personalmente me interesa también. Es un tema que, bueno, en principio hasta me emociona, ¿no? Porque es echar la vista atrás, ¿eh? es alucinante. Ya lo creo. Fijaros ya, bueno, el ejemplo típico que se puede hablar de, de algunos milíapodos enormes, ¿no? Enormes de, de un metro, ¿no? Y que ahora, como mucho, miren, que ya es bastante, miren 20 centímetros, ¿no? O 25. Eh, las libélulas de casi 70 centímetros de antes, ¿no? Imagínate ver una libélula de 50, 60, 70 centímetros sobrevolar. ¿eh? Pues puede ser, para mí, maravilloso. Aunque a lo mejor me coge y me lleva. Bueno, no, no tiene tanta fuerza. Pero, pero, pero pff, que, es que vamos. Eh, yo muchas veces a lo que he pensado, digo, sería fantástico hacer un viaje en el tiempo, ¿eh? ¿Eh? Esto, Bigman, a ver, un día tenemos que hablar, nos tiene que hablar de si se puede hacer el viaje en el tiempo, matemáticamente parece posible, y poder ver desde una cápsula del tiempo, poder ver, ¿eh? estar en el carbonífero, por ejemplo, ver aquellas libélulas y tal, tiene que ser increíble, ¿no? Pues como para Agustín o para ti, ver un pterosaurio, ¿no? Ah, es a una cosa maravillosa, ¿no? ¿Se podrá viajar en el tiempo? O eso ya realmente no es una huella. O hay una huella. ¿eh? Hay una huella en, en, en el plasma del tiempo, en, en la tela del tiempo, que podamos volver a pisar. Este no es mi campo, ¿eh? O sea que no. A mí me da un infarto si me viene una, me viene una de grande, hispanos, estás por aquí todavía. No te vayas, eh. No te vayas, no te vayas. No te vayas todavía, no te vayas, por favor. Bueno. Eh, sí, sería... Uf. Sí, sí. Vamos a ver si por Discord voy colocando cosas. Esto que tú me preguntas por aquí, si... Eh, bueno, pues... Por, por internet, a lo mejor que podamos ver, identificar insectos. Sí, hay cosas. Pero sobre todo eh, libros. Yo voy a ir colocando PDFs que... Que, que estén permitidos eh, vía libre, eh, que se puedan colocar. Voy a ir colocando eh, pues estos libros de identificación por claves, mmm, por fotografías, que puede ser muy muy interesante. ¿no? Bueno, ojo, que hay caracoles. Eh, ¿Cómo se llama este caracol tan grande? Yo lo he llegado a tener. ¡Puf! Pero es enorme, es que es así. Y que ha llegado a ser una plaga que se come hasta los neumáticos en Argentina. Y hay gente que en Valencia los ha soltado y menos mal que los han exterminado rápidamente porque se hacen enormes. ¿Cómo se llama? La chatina. Género a chatina, me parece que. Bueno, estos son alucinantes, estos caracoles. Pero es como siempre, vamos a ver. La gente que, que le gusta traer animales y luego no sabe qué hacer con ellos y coge y los suelta. O sea, Falta eh, de sentido común. No sé. Pero bueno. <laughs> efectivamente. En los ambientes extremófilos, como dice Magui. Efectivamente. Dios mío, Dios mío, Dios mío. Bueno. A ver. La turífera. La turífera que vemos aquí... <laughs> este cocinero que es pequeño vive solamente en sabinas por lo que yo personalmente asumo que debe de comer pues algún pulgón cochinillas típicas de la sabina ni más ni menos no sé mucho más sobre este eh, cocinero y tampoco se sabe mucho más sobre él en realidad no y luego el género mirra que no es la mirra de los reyes que lo vais a ver aquí, la mirra 8 de Cingutata. Este también es pequeño, entre los 3,5 a los 5 milímetros, medio centímetro, ¿no? Veis que puede ser muy parecido a algún otro que hemos visto, pero tiene una coloración más rosada, con manchas blancas. Eh, las formas oscuras aquí son bastante raras. Aquí tenemos esta. Esta forma de aquí abajo la voy a poner, por el frente, pero es muy raro, muy raro que tenga una forma tan oscura. Normalmente suele ser un color bastante homogéneo. El pronoto siempre tiene los mismos patrones y se alimenta, como digo, de pulgones. Esta cocinera, que también ocurre con la setespustata, de vez en cuando suele ser atraído por la luz. ¿eh? No todos los, los cocineros son atraídos por la luz. ¿Eh? Eh, no son fotopositivos, como muchas de las mariposas nocturnas, como todas las mariposas nocturnas, bueno, la mayoría, no todas las mariposas nocturnas son fotopositivas, unas entran más al umbral de la luz, otras totalmente a la luz, ¿no? Otras se quedan en la oscuridad, ahí en, en la penumbra pero casi oscura, ¿no? Pero como digo, este esta mariquita del género Mirra sí que suele entrar a, a la luz, ¿no? Esta sí. Y luego tenemos, a ver qué nos queda, ah, nos quedan cinco nada más. A ver, la mirra astratal y la neomisia. Esta me parece que también entraba a la luz, la neomisia... Bien, esta como veis eh, prácticamente no tiene puntuaciones, sino que, que son como, como manchas, eh, manchas rayadas eh, sobre un fondo que puede ser desde un amarillento pajizo. Hasta, hasta, un, hasta un rojo. Esta quizás sea una de las más grandes. Casi como las 3.000 las o mayor. Esta puede llegar a medir hasta los 9 milímetros. Es decir, esta sí que llega a medir casi un centímetro. Como el melasoma melasona populi. El melasoma... Melasoma... La melasoma populi, ya no me acuerdo. A ver, es que a veces... Ya llega uno en que melasoma. Es melasoma. Melasoma. Po. Sí. Vale. El melasoma Populi es un crisomélido. No tiene nada que ver, aunque están emparentados con los cocineros pero es un crisomélido que es bastante grande de los chopos, de los álamos, y es totalmente rojo. Bueno, pues este es uno de los cocineros mayores, llega casi al centímetro, unos 9 milímetros, ¿no? Lo cual es bastante, es muy típico, se ve sobre todo porque aparte de las manchas, el color puede ser variable, incluso casi inexistente en las manchas, pero el pronoto tiene a ambos lados, eh, ambos lados del, del pronoto que es negro, tiene esas dos manchas lenticulares negras, digo, blancas, blancas. Ah, divulga natura, Agustín habló de... no me sí, 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 recuerdo yo ese ese tema, ese capítulo, del mil pies, un mil pies enorme que había. Sí, sí, sí. A mí los, los mil pies me alucinan. Además, como realmente son, son tan dóciles. Yo he tenido mil pies de, de este tamaño, ¿eh? así grandes, ¿eh? Un tamaño. tamaño enorme, ¿no? Estoy hablando de cuánto. Pues estoy hablando, mil pies los he tenido de 20 centímetros y más, ¿no? Y te comen de todo, los he llegado a criar. Luego ya, pues en fin, los, los llevé a un, a un zoológico donde tenían insectos también, ¿no? Mariposario con distintos artrópodos. No lo tiré por ahí, evidentemente, claro. Y, pero me gustaría volverlos a tener, es que es fascinante esos mil pies. Eh, los puedes coger con la mano, no te hacen nada. Lo único que te untan cuando los coges, ellos exudan una sustancia yodada Es un tipo de yodo, ¿no? muy curioso, ¿no? que es muy fuerte de olor, ¿eh? que me imagino que es para ahuyentar a depredadores. ¿no? Es fantástico, te comen fruta, te comen detritus, todo tipo de cosas. Pues imaginaos ver un mil pies de, de, de los que Agustín nos dijo, esos tan enormes de, de metro y pico. Sí, desde luego ese es el que tenía mil pies de verdad, sí. <laughs> bueno, pues aquí tenemos, como digo, eh, Neomisia Oblongo-Gutata. 9 milímetros y que también le atrae la luz. Tenemos también. Eh, ah, este es un género distinto: el género oenopia, el género oenopia, estos son más pequeñitos, estos son más pequeños, ¿eh? vamos a echar un vistazo, pero muy bonito. Fijaros que es un rosa. ¿Eh? Es un rosa además rosa de verdad. Es un rosa de verdad. Puede ser más o menos oscuro, eh, raramente que vaya así al, a este color, aunque esta es una especie diferente, ¿no? Eh, pero bueno, no, esta es la misma especie, pero como digo, generalmente suelen ser bastante rosáceos. Bueno, siempre hay variaciones, ¿no? Y miren, entre los tres: tres Milímetros y medio, máximo 4 milímetros y medio, ¿no? Tienen 16 manchas negras, que pueden ser negras o pueden ser marrones. Generalmente generalmente son negras. Vamos a ver, hipabar Los cien pies son venenosos. Los mil pies, no. Los mil pies, que son esos que tienen patas muy largas, que están en la casa, que entran a las casas y tal, incluso son beneficiosos porque comen pequeños artrópodos y tal, ¿no? Pero tampoco conviene tenerlos por la casa. Pero los mil pies no son venenosos, aunque lo parezca. Ahora, el cien pies, el cien pies, hay que conocer muy bien cuál es el mil pies y el cien pies. El cien pies sí es venenoso. Y tiene una madurez tela marinera. O sea, ojo, cuidado. El cien pies es venenoso, pero el mil pies no. Son muy diferentes, cien pies y mil pies. Bueno, pues el pronoto, como veis, pues suele tener una, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete manchas. ¿no? A veces suelen tener menos, pero porque están fusionadas. Incluso pueden llegar a tener dos manchas. Todo esto fusionado y esto también, pues dos manchas más o menos grandes. Y se encuentran sobre todo en los álamos, en los pinos, en los prunus, y tanto la larva, como ocurre con todos los cocineridos. Tanto la larva como el como el imago se alimentan de, de pulgones. En este caso, pulgones de los árboles frutales, el prunus, manzanos o tal, perales o. También de los álamos, los chopos y, y de algunos pinos. Y después tenemos el. Ah, no, tenemos el dobleri. Bueno, del poco pocos puedo decir. Tiene un color rosáceo casi blanquecino, muy variable. Lo hay incluso casi albino. Puede tener desde puntos hasta manchas bastante irregulares, mide entre los 4 y los 5 milímetros, y es un depredador de los pulgones eh, de varios árboles, entre ellos, curiosamente, el eucalipto. ¿eh? El eucalipto. El Oenopia Doublieri. Oenopia doublieri. Es bonito, desde luego, también. Y pagar. ¿Cómo me cuidas, eh? Venga. Muchas gracias. El color en qué se diferencia. No sé a qué te refieres. El color en qué se diferencia. Es que el color, el color de fondo. No sé en qué se diferencia el color. Es que, o sea, no sé, es que no sé a lo que te refieres, ¿no? Bueno, que hay mucha variabilidad, tanto en el dibujo como en el fondo. Ah, los 100 pies y los 1000 pies, no, morfológicamente, no en el color, morfológicamente son muy distintos. No sé, eh... no sé, voy a poneros aquí para que lo veáis, no es el tema que, nos, que hoy tenemos, pero... Pero bueno, vamos a ver, un mil pies. Bueno, primero el 100 pies, para que lo veáis. La escolopendra, ¿eh? El 100 pies es, es la escolopendra. A ver, 100 pies. Vamos a ver, mira, este por ejemplo. Pero vamos a ver, estos son 100 pies, lo, lo que se llama escolopendra. ¿Eh? Escolopendra, escolopendra. Aquí la tenemos. Y son casi más o menos parecidas. Más rojizas, o yo la solo ver de este color más amarillento. Esta es una escolopendra, ¿eh? Y mírala bien porque es esta. Con estos. que al final. Esta es la escolopenda. ¿Vale? Vale. Vamos a poner mil pies. Y suelen ser grandes. Una escolopenda puede llegar a tener. Pues aproximadamente. A ver. Pues hasta 10 centímetros puede tener. A lo mejor más, ¿eh? Pero yo voy a poner una media de 10 centímetros. ¿eh? Una escolopendra así guay. Un mil pies. Un mil pies es mucho más pequeño. Las patas son mucho más largas. Y corre que se las pela. Eh... Bueno, aquí tenemos. Bueno, un mil pies. Es que claro. Es que dentro de los mil pies. Claro, yo no había, no había caído en estos de aquí. Esto sería un mil pies. Pero estos, claro, estos. Este mil pies que se suelen llamar rosquillas, este que se hace como una rosquilla, que no me acordaba de que también estaban estos otros, que no me acuerdo yo el nombre de, esto, de esta familia, estos géneros, no me acuerdo yo ahora. No es mi campo, pero. Bueno, estos mil pies se hacen cuando los coges una rosquilla, estos no pican en absoluto, estos son los que yo te decía que tenía, como estos así y más grandes, que exudan y los nuestros también, una sustancia llorada, pero hay otros mil pies a ver hay otros mil pies que son estos esto, ah, la escutijera la escutijera, ¿veis? fijaros, la escutijera que los habréis visto muy rápidos por ahí ¿no? que es un, es el llamado cien pies doméstico, estos no pican Tampoco digo que los cojas, ¿no? Pero estos no pican, que están por las casas. ¿eh? Las cutijeras, no me acordaba yo, jodín. Es que lo mío son las mariposas, ¿no? Y, y. luego en general los insectos, pero. Pero ya si me meto en todo esto, aunque leo y me encanta todo tipo de artrópodos, pero. Pero. A veces se me olvidan los términos. El atrapamoscas es el que llaman cien pies casero. Pero no son cien pies, es un mil pies. Estos, como digo, eh, que los habréis visto eh, en las casas de campo, estos no pican. Y si te molestan, los recoges cuidadosamente con un cepillo y con algo y los echas fuera al campo. Pero no los mates porque además son buenos. Y bueno, yo el cien pies, cuando veo un 100 pies, tampoco lo mato, aunque sé que me puede picar. Pero si yo no me acerco a él y no lo cojo, no me va a picar. ¿Por qué yo lo tengo que matar? Volvemos a lo de siempre. ¿Quién soy yo para eliminar una vida? ¿Claro? Bueno. Pues esta es la diferencia del mil pies. ¿eh? El mil pies de este tipo. O el mil pies de este otro tipo. ¿eh? Que son midiáporos. Y luego, pues el cien pies, que ya has visto cuál es. Esa es la difference. diferencia, eh, Se te habrá, se te habrá congelado a ti a lo mejor, porque yo creo que aquí. Sí, ese fue. <laughs> bueno, hay veces que a lo mejor, a lo mejor el Internet falla un poco y se queda congelada la imagen, ¿no? Yo creo que ahora ya me verás bien. Pues este es el Oenopia Doublieri. Aquí lo tenemos. Como digo, pulgones del eucalipto. Vamos terminando. Ah, el lincea, claro. Es que tenemos el lincea. Este también es pequeño, llama mucho la atención. Este es muy común. Este quizás sea uno de los, de los cocinélidos pequeños más comunes. Se encuentran sobre todo en los encinales, en las ramas de las encinas, ¿no? Y, y del género Quercus, por ejemplo, de los robles también, también se encuentra. La cabeza es muy pequeñita, ¿no? Y la frente es un poquito así amarillenta. Y luego por aquí el pronoto más blanquecino y es negro con manchas amarillas. Eh, sus patas que no se ven aquí son un poco así amarronadas no y como rasgos de identificación fundamentales pues que pues los que veis aquí fundamentalmente los que estáis viendo aquí en la hembra la frente es mucho más amarillenta aquí es una rayita y negro pero normalmente es mucho más amarillo en la hembra y nada más y lo que veis aquí, que es muy típico de, del roble y muy típico de, de la encina. Y lo que come son los pulgones, precisamente también la larva y él, ambos. ¿eh? Ambos. Epa. Y ahora tenemos género propílea. Pues vamos a por ello. Y ya tenemos otro nombre de la marinera: propílea. 4 de Cuatro 4 decimpustata. Este es pequeño. Entre los 3 y 4 milímetros. Algunos pueden llegar a lo mejor a los 4 milímetros y medio. Pero bueno, más bien pequeño, ¿no? Su cabeza es amarillenta. Vamos a ver este, por ejemplo. La cabeza. a ver si se ve bien. O está borroso. Ahora. Cabeza amarillenta. El pronoto también. Con algunas manchas. En total unas 4 o 6 manchas. ¿eh? Aquí tiene 1, 2, 3, 4, 5, 6 manchas. También los éditos, ¿no? Y... Y bueno, y nada más que en ocasiones las manchas se pueden fusionar en algunos, como aquí. Mira, aquí hay uno donde las manchas están fusionadas. Os lo voy a poner. ¿eh? Pero es la misma especie. ¿eh? Se pueden juntar las manchas y hacer algunos dibujos se ve borroso bueno pues pongo este que se ve menos este se ve mejor aquí veis cómo las manchas quedan eh, totalmente lo, no las manchas sino los puntos quedan totalmente fusionados dando lugar a unos dibujos que a mí además me, me, me gustan muchísimo estos dibujos no ¿Eh? me encantan la moda se se fija mucho en, en los dibujos de los insectos, de las mariposas, pero también de muchos insectos. Y es que la naturaleza es sabia para todo, porque como es algo tan natural, de ahí viene la palabra naturaleza natural, claro, es algo tan, tan obvio que, que el conjunto de los colores están perfectamente ligados. O sea, que no desdicen, ¿eh? no desdicen. Bueno, pues comen también pulgones. Además, en este caso... Eh, se dedican a, una a un amplio género de pulgones, ¿eh? tanto la larva como él. Bueno, pues como veis, podríamos eh, criar estos, porque tenemos que traer la famosa armonía de Asia. Pues que, ¿eh? Estamos. Ay, señor, señor, señor. <coughs> Vigintipustata, sospita. Y nos quedan dos. Qué bonita es esta también, negro con muchos colores, pero aquí sí que la variabilidad de fondo es muy grande, desde el negro hasta, hasta más o menos anaranjado, eh, pues eh, con más fuerza, más atenuado el color. Bueno, incluso en los colores así de fondo anaranjados, pues puede tener eh, las manchas que sean en lugar de amarillas blancas, ¿no? Bueno. Pues este es el Sospita vigis gutata. Precioso, ¿eh? muy, muy bonito. Es una especie que además se alimenta de pulgones. Esta es una especie más bien nocturna, sin embargo. ¿eh? Curiosamente, la mayoría de los cocineros son, son diurnos, aunque a algunos les atrae la luz, ¿eh? ojo. Pero esta se mueve más por, por la noche. Se encuentra durante todo el verano y su pico se encuentra en julio. Durante el mes de julio, bueno, la mayoría de los cocinéridos durante el mes de, de mayo, julio, agosto es cuando más se ven. ¿eh? Que no, quizás no lo haya dicho antes. En este caso el, el pico está en julio, pero la mayoría de los cocinéridos también. Y se encuentra sobre todo, es una especie que mide entre los 5 y los 6,56 6 centímetros. Mmm, 6 milímetros y medio, más de medio centímetro, o sea que está bastante bien. Y se encuentra en los sauces y en los alisos, preferentemente. Sauces y alisos. Vamos a ver. Y tenemos aquí el Tiaspis. Titapspis. Titaspis. Titaspis falelata. Ah, sí, hombre, el falelata. Es que yo lo conozco como la especie falelata. Vale, vale, quiero decir, a ver, titapsis falerata, bien, pues, bueno, es un, es un cocinélido, una mariquita cuyas estructuras mandibulares en forma de peine, no, pues lo que hacen es eh, rascar y recolectar con esas mandíbulas, pues esporas, esporas de hongos. Este no es depredador. Este lo que come son esporas de hongos ¿eh? y de otras plantas también, de musgos también recoge. ¿eh? Derechos, perdón, recoge las, las espodas. Este en concreto. Género Titapsis. Y son, son dos especies de este género que pues hacen lo mismo. También el de pues también lo ocurre igual. A mí este casi me gusta más. Bueno, el otro también es muy interesante. Este, que parece que es muy parecido al anterior que vimos, al Sospita, pero no lo es, ni mucho menos. Además, los élitos son más rugosos. Si os dais cuenta, no son lisos, son rugosos, ¿no? Y, y es también una pequeña especie que tiene unos 16 puntos y mide entre los 4, 3,5, 4, 4,5 milímetros, ¿no? Bueno vive en el estrato herbáceo, donde se alimenta pues de polen de gramíneas de esporas de hongos de, de esporas de hongos pequeños diminutos no es muy típica esta sutura negra que tiene donde se unen los los élitros y inverna en el corazón de los penachos del césped no para eh, invernar en el sitio donde donde hace más calor, donde se va a proteger de las heladas, del frío, pues en, eh, en donde están las raíces del césped, entre ellas se va a introducir ¿no? en las grietas de cortezas, ¿no? pues allí hace como su cama para pasar el invierno. Eh, bueno, pues es eh, del género Titaspis, pues es el más pequeño. Como digo, mide, bueno, dije 4 milímetros, muy difícil. El anterior, sí, este, como mucho, como mucho, mide los 3, 3,5 milímetros. No mide más, ¿eh? este no, no mide más. Este es más, más pequeño, bastante más pequeño que su congénere anterior. Pues, a ver. Pues luego tenemos dos tribus, Alciini y Podamini, pero no vamos a hablar de estos. ¿eh? Solamente hemos hablado del tribu Cocinelini, que ya ha sido bastante. Hemos hecho un repaso a todos estos cocinelidos. ¿no? Eh, aquí hay una página muy interesante que si queréis os la paso por aquí. Eh, la voy a pasar por aquí. Ah, no, a ver, que no me deja, pero con CTRL V sí me deja. <laughs> a ver, enviar. La variación de color, ¿de qué depende? Esta página es una página de un chaval que, donde salen algunas especies, como veis aquí, de Cocinellini y de otras tribus, de las otras dos que no hemos hablado de ellas. ¿Eh? pero que las podéis ver aquí. Bueno, pues os dice un poquito de lo que yo os he dicho y, y algo más o algo, o algo menos, ¿no? ¿De qué depende el color? Bueno, pues son especulaciones. ¿De qué puede depender? Desde luego, donde hay más eh, frondosidad, más coloración, pues los colores son más esbeltos, son más llamativos, ¿no? Pero ¿de qué depende que una especie tenga diferentes colores aquí como los cocinéridos? Pues, pues es difícil responder. ¿Por qué? Porque, porque eh, hemos podido ver, comprobar, que una misma especie de diferentes colores se encuentran en la misma planta comiendo lo mismo, sin embargo tienen distintos colores. Habríamos, tendríamos que ver un poquito la, la genética y bueno, profundizar en, de otra manera. Me refería de la más negra a la más naranja dentro. A eso me refiero. Eh, es que de qué depende no se sabe concretamente porque, como digo, una misma especie con diferentes colores las hemos podido ver en la misma planta. Comiendo los mismos, eh, los mismos pulgones, por así decir. Entonces no, ahora mismo, ahora mismo no tengo algo concreto que, que, que decirte al, al respecto, que me gustaría, pero ahora mismo pues sería un poquito elucubrar, quizás. Elucubrán. Pero vamos, como digo, esto ocurre en, en muchos en muchas especies de, de insectos. Una misma especie que tenga distintos dibujos, por ejemplo. Bueno, sí, eh, el colorido. Bueno, eh, claro, claro, claro. El colorido tiene funciones de advertencia para depredadores, sí. En, en concreto las mariquitas tienen eh, un sabor desagradable, vale, pero es que además, además su color es lo que llamamos un color aposemático, es decir, es un color de advertencia, un color rojo, un color amarillo, es el que te está diciendo no me comas porque no te voy a gustar, ten cuidado, eso por un lado, luego hay otros insectos que a lo mejor no es el caso de los cocineros, que aparte del color, sus movimientos, por ejemplo, el clitus, el género clitus, que es un que es un cerambicido eh sí, por aquí es que este es un tema para tratarlo aparte muy interesante por cierto ¿eh? muy interesante el género Clitus lo vais a ver aquí mira aquí yo lo he visto muchísimas veces bien pues este es un cerambícido. eh este es el Clitus arietis bien pues si veis realmente a este coleóptero porque es un escarabajo es un coleóptero de la familia Cerambicidae, ¿eh? si veis Diréis, ahí va, parece una avispa. Porque de lejos parece una avispa. Pero es que de cerca, fijaros aquí abajo, el abdomen también tiene el color de franjas negras y amarillas, como una avispa. Y dices, caray, si parece una avispa, no, no, es que va mucho más allá. Es que el Critus va un paso más allá. No solamente su color es un color de advertencia sino que además los movimientos, cuando él se mueve, fijaros, fijaros las tibias, que son parecidas también a las de las avispas, ¿eh? por el color, sino que cuando se mueve, se mueve a tropezones como se mueven las avispas. ¿Habéis visto cómo se mueve una avispa así, cuando va despacito antes de volar? Pues este clitus se mueve exactamente igual que la avispa. Igual. Ahora, el pájaro dice, ostras y no se acerca a él. O sea, que imita no solamente los movimientos, sino también el color de la avispa. No tiene mal sabor, ¿eh? o no tiene por qué tenerlo, y desde luego es absolutamente inofensivo. Absolutamente inofensivo. Pero los pájaros lo evitan. Los élitos anaranjados, el clitus, no hay clitus, eh, hay clitus de un color eh, amarillo y negro y de color amarillo y marrón. Hay otros clitus, ¿no? Eh, aquí, por ejemplo, veis otro, amarillo y marrón, ¿no? Ocre. Y como digo, pues son absolutamente inofensivos. Pero el movimiento es curioso. Es que el movimiento es, aquí está a punto de volar, ¿eh? El movimiento, como digo, cuando está andando es exactamente igual al de una avispa. O sea, exactamente igual. Fran, 7031. Hola, encantado de que estés por aquí. Un fuerte abrazo y, y aunque ya estamos casi terminando, esto, yo no sé si conocéis a alguien que podamos hacer un, una raíz. Pues sería interesante. ¿A quién podríamos hacer una raid? Que estuviera por aquí. Es que yo no sé quién está ahora. Estarás para la próxima. Pues genial. Alex Ribeiro. ¿Quién es Alex Ribeiro? A mí a estas horas no me queda casi nadie online. Siempre me pasa. <laughs> pues. A ver, voy a ver por aquí quién está. Vamos a ver. Yo no sé cómo buscar. ¿Te ha encantado el streaming? Pues muchísimas gracias, hispanos. Pues es un, un placer. Voy a mirar aquí. Yo es que soy más malo para los Ray... Vamos a ver cómo sé yo quién está.